principio de autonomía y documentación celebrado en Cáceres, en este lugar tan, tan estupendo. El tema de la tercera ponencia es ni más ni menos que la lectura. La lectura, y que podríamos decir que es el fin, el principio y la finalidad del documento. Es, como todos sabemos, donde generamos más información y conocimiento necesario. Porque es verdad que la información que adquirimos por los cinco sentidos es muy distinta, pero hay que advertir que la información que registramos con la lectura tiene unos componentes individualizados, intelectuales, etc., que hace que esa génesis de información por parte individualizada también sea distinta. Y es que el hábito de la lectura, decíamos ayer, que genera unos procesos informativos y unos procesos intelectuales que dan lugar al conocimiento tan necesario en nuestra sociedad. Bien, para tratar el tema de la lectura, tenemos aquí a expertos sobre la materia y, en primer lugar, va a intervenir la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva. En segundo lugar, van a intervenir los doctores Eloy Marcos Núñez y Mar Campos Fernández Gales. En tercer lugar, intervendrá la doctora Angélica Sara Zapatero. Seguidamente, los doctores Cristina Fava Pérez y Felipe Zapico Alonso. Y por último, la doctora Luisa Orea Orea. Tiene la palabra la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, que nos va a versar sobre la lectura en el mundo de los jóvenes del siglo XXI. Muy buenos días. Primero, un agradecimiento a nuestros colegas españoles que nos han traído este espléndido lugar, que nos da la oportunidad una vez más de intercambiar ideas, pero también de escuchar las de amistad, y desde luego también al club que nos ha apoyado para estar aquí. Bueno, el tema que quiero exponerles es una investigación que estoy apenas iniciando. Son algunas reflexiones sobre este aspecto. Voy a empezar por el final porque luego no hay tiempo. Las bibliotecas del siglo XXI, en esta sociedad abierta, emergente, innovadora y dinámica, conviven y actúan al mismo tiempo en dos dimensiones: de la realidad tradicional, cerrada y consolidada en torno a diferentes modalidades de comunicación e información escrita e impresa, audiovisual también, en la que interactúan públicos de una diversidad cultural. Y la otra dimensión, la digital, en ruta hacia la virtualidad, y en la cual la interconectividad y formas textuales poliédricas favorecen modalidades que podríamos ya considerar, como lo han llamado algunos autores, meta-lectura, en donde se interactúa con textos escritos, imágenes, sonidos, y sobre todo la interactividad. Corresponden a comunidades de núcleos de lectores y prácticas de lectura que están dejando de ser solo locales, organizados y formados conforme a espacios fijos, como las bibliotecas, la escuela, el museo, el cine, o las formas analógicas, los discos, las películas. Asimismo, están también dejando de lado las estructuras rígidas, escritas y audiovisuales, que han empezado a conformar sociabilidades plurales, flexibles, adaptables y cambiantes, y también con necesidades y prácticas lectoras más diversas que demandan nuevas y variadas modalidades de lectura, acceso y uso de la información, correspondientes a otras posibilidades. Asimismo, con exigencias derivadas de los cambios sociales, culturales y tecnológicos. En esta coyuntura, la institución bibliotecaria está comprometida a defender, garantizar y promover el derecho de todos los ciudadanos por igual a la lectura, a los servicios y los recursos suficientes y de buena calidad que garanticen el acceso y uso de diversos medios. Por consecuencia, observamos una metamorfosis ya en lo que es nuestra institución, en nuestros modelos bibliotecarios, orientados por estas condiciones que ya decíamos, culturales, sociales y tecnológicas.
Por lo tanto, necesitamos también conocer profundamente a nuestras comunidades. No podemos ya pensar que nosotros sabemos lo que ellos necesitan, como creo que hemos venido también operando de alguna manera, un tanto, diría yo, soberbia, de manera muy soberbia, en el sentido de saber lo que ellos necesitan. Entonces, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es este mundo de los lectores hoy? ¿Cuál es la función de la institución bibliotecaria en el mundo de la lectura y de la información de los jóvenes? ¿Qué parte de este mundo de la lectura le toca asumir a la institución bibliotecaria, a los bibliotecarios? Por un buen tiempo creo que nos hemos ido orientando hacia la promoción de la lectura para animar, para despertar el gusto, pero las problemáticas que hoy se tienen en cuanto a competencias de lectura ya nos demandan también atender esta problemática sin escolarizar, sin sustituir el lugar de la escuela. El mundo de la lectura del siglo XXI es cada vez más complejo. Tenemos, por el lado de la sociedad, de las comunidades, mayores exigencias en destrezas de lectura y escritura tradicional, y ahora también ya se suma la lectura electrónica. PISA ya integró a la evaluación que hace cada 3 años la lectura electrónica dentro de los países de Iberoamérica, entre España para ser evaluado, Chile también ya aceptó ser evaluado, México todavía no participa en esta evaluación de la lectura y escritura electrónica. También se les está exigiendo nuevas habilidades informativas, competencias para producir e innovar conocimiento, se están diversificando los modos de leer, leer imágenes, leer sonidos, una diversidad de textos, intertextos, y también se diversifican las prácticas de lectura. Por el lado por el universo de los documentos, pues también vemos una gran variedad de objetos documentales, códigos, hipertextos, accesos, interactividad. Todo esto va creando verdaderamente un mundo inédito. Como vemos, las modalidades de lectura son muy diversas. Hay personas que solo leen libros, otros solo leen internet, revistas, periódicos, otros ya van haciendo ciertas combinaciones de libros de internet. Bueno, ahí ven ustedes todas las combinaciones ya posibles de prácticas de lectura, y hay comunidades de lectores que se especializan en alguna de estas o en todas. Y también vemos cómo la sociedad de la información y el conocimiento, que en realidad es una economía, nos va empujando a través de los organismos internacionales a convertir a la ciudadanía de todo el mundo en sociedades competitivas para generar conocimiento e información, aplicarlo en la producción de bienes y servicios, y pues desde luego usarlo para eso. Se elevan las exigencias, impulsan habilidades para lectura, promueven desarrollo de habilidades, producen contenidos digitales cada vez más, se está impulsando hacia esto, favorece el crecimiento e interconexión digital. Vemos que cómo estos organismos, a través de distintos programas, están conformando a los que se ha dado en decir popularmente nativos digitales. Esta sociedad o economía de la información y el conocimiento transita, si quieren, 4 ruedas o está sostenida en 4 pilares: la cultura de la información, la cultura del conocimiento, la de la comunicación y de la aprendizaje. Esas son los grandes pilares de esta sociedad. Y ahí tenemos los organismos que hasta ahorita más han estado ellos impulsando una serie de políticas, programas, mediciones hacia las escuelas y bibliotecas, como decíamos, para introducir internet en la vida ya cotidiana para todos los usos, a través de estas 2 grandes instituciones. Incluso ya la vemos en algunos planes de lectura, que la biblioteca está a la par de la escuela, o sea, ya están las 2 instituciones con el mismo peso y importancia para introducir internet, o sea, la vida esta digital, en la sociedad y formar estos nativos digitales.
Estos nativos digitales, como decimos popularmente, se les llama así, o iGeneration, generación internet o generación en multifunción, realmente son jóvenes de 15 años, casi algunos nacieron por internet. Su entorno digital, con abundantísimo referente cultural y social y tecnología digital, desde edad temprana acceden a la tecnología. Vemos niños de 7, 8 años ya con su teléfono móvil propio. Se están haciendo competitivos en la autogestión de información, producción e innovación de conocimientos y aplicación a soluciones a los problemas, porque así es como la educación nos está conduciendo. Son estos lectores del siglo XXI, como decíamos, de edad temprana usan los medios digitales, prefieren todo lo que es ya portable, o sea, y la velocidad. Ellos a veces sacrifican la calidad por la velocidad. Empiezan ya a dominar la lectura y la escritura electrónica y habilidades informativas. Prefieren la escritura breve, este sistema corto, con el código que les lleve poco tiempo. Tienen unos niveles de percepción muy rápidos, cosa que a nosotros, cuando leemos un correo, nos falla y omitimos información y pues se nos van cosas. Y ya tampoco aguantamos leer muy largo, ellos tampoco, bueno, no somos nativos, pero nos estamos ahí inmigrando a esto. Habilidades para crear guiones multimedia, que ellos hacen sus blogs. Evitan ya también el proceso lineal, esto como que cada vez se hace más pesado, los formatos tradicionales también, cada vez los sustituyen más. Pasan muchísimas horas conectados y al grado que la Universidad de California ha detectado problemas de autismo en los niños que pasan varias horas en estos medios. Y tenemos, por ejemplo, aquí toda la diversidad de ofertas que estos nativos, estas nuevas generaciones ya tienen a su alcance para acceder, generar, usar y difundir información. Todo esto en el medio digital. Es una variedad realmente enorme de posibilidades. Viven, ya pueden vivir totalmente en este mundo virtual. Bueno, ahí les dejo un minuto, pero es una... La verdad a mí me sorprende cada vez más todo esto. Puede hacer con el medio. Entonces, bueno, son generaciones que están creando sus propios medios, formas, incluso llegan a competir con las instituciones que tradicionalmente han estado generando y produciendo información y también bienes y servicios. Entonces, bueno, todo esto nos pone a la bibliotecología ante un momento de transformación que le representa desafíos y dilemas, tanto en el aspecto teórico, en la enseñanza y en la práctica. Tiene que formar lectores y también crear servicios para estas nuevas generaciones, sin dejar de atender también a todas las demás comunidades. Y también estamos ante la biblioteca 2.0, que está basada en la web 2, en donde se está incorporando a todo el conocimiento que producen estas comunidades, está abriéndoles espacios para que ahí también puedan interactuar estos conocimientos que va construyendo las comunidades, las sociedades, las redes sociales, además de mantener una interactividad permanente con sus lectores, con sus usuarios, incluso ya por vía del teléfono móvil. Hay una serie de servicios que se están procurando y vemos cómo las bibliotecas para los jóvenes, bueno, ahorita en este momento todavía son híbridas, pero yo creo que para los jóvenes está creciendo el entorno digital de una manera muy acelerada porque ellos están demandando eso cada vez más. Pero creo que nuestra función ahora es mantener estas, como ya lo dijeron hace un momento, estas bibliotecas híbridas. No dejar que se nos pierda también esta riqueza del libro, de los libros, de los periódicos en papel. La institución bibliotecaria del siglo XXI está muy involucrada en los planes de lectura, en el aspecto de formación de lectores, por lo que tendríamos que empezar a revisar nuestra propia relación con la lectura, con los lectores,
es que las comunidades están yendo por su lado y tienen muchas maneras, muchos canales para hacerlo y sustituirnos en una de esas. Y entonces también aquí nos planteamos preguntas si realmente estamos, si conocemos el mundo de los jóvenes, conocemos los recursos que utilizan, cómo se vinculan, cómo usan la lectura, cómo la valoran. Hay una cantidad de preguntas en torno a estos jóvenes que creo que es muy importante explorar y conocer para poder nosotros también reconfigurarnos. Y por lo mismo, yo he emprendido una investigación sobre las prácticas de lectura de los jóvenes estudiantes de bachillerato de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su mayoría acceden después a las diversas carreras y que por lo mismo la universidad se ha propuesto elevar a nivel de excelencia esta formación. Y fundamentalmente creo que si queremos la excelencia, tenemos que tener la excelencia en la lectura y en la escritura. Y también en los lenguajes matemáticos y en las ciencias, en las artes. Si no, pues difícilmente alcanzaremos esos niveles. Y esto también tendrá que redundar en nuestras carreras. Por lo mismo, en este trabajo me propongo examinar las representaciones sociales, un poco ir deconstruyendo por los mismos lectores, los mismos estudiantes, cómo ha sido su conformación como sujetos lectores. Pero me interesa mucho que ellos reconstruyan ese yo lector y cómo son sus prácticas. Contrastar también esto con las teorías y los modelos que tenemos nosotros sobre la lectura, sobre los jóvenes. Es muy importante que empecemos a contrastar la realidad con lo que tenemos y proponer cambios en la bibliotecología, pero también lo que a mí me gustaría es diseñar programas de formación de lectores para el nivel de bachillerato y nuevos acercamientos de estos estudiantes a la cultura escrita, a la información y sobre todo cómo lograr la vinculación permanente con la biblioteca, con la institución bibliotecaria. Entonces, yo he optado por un método que se llama Historia de Vida, que nos vaya construyendo o reconstruyendo su vida a través de lectores, también hacer con ellos trabajo de debate sobre estos temas. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo en la población del primer año cuando ingresa y luego en el tercero para ver qué cambios se operan. En el contexto de México tenemos una población de 26% de la población total de jóvenes, el promedio de escolaridad no termina en la secundaria, es de 9.6, ahí está la eficiencia, me voy a ir ahí un poco rápido. En la UNAM ingresa más o menos el 13% de la población, que son 107.447 alumnos a nivel bachillerato, sobre todo en sus 14 planteles. Los requisitos son para ingresar, es un promedio de 8, un examen de evaluación, de conocimientos en el cual no podemos percatarnos cabalmente del nivel de cómo vienen preparados para leer y escribir. Si bien la UNAM en este examen filtra a los mejores estudiantes, sin embargo, sabemos que en el nivel de secundaria tenemos en México, como en muchas partes del mundo, un grave problema de deficiencia. Según la prueba de enlace de la última, 2008, vemos que hay una gran mayoría en el nivel de elemental, o sea, no dominan muy bien la lengua y por lo tanto tienen dificultades para comprender, construir conocimientos. Se les hace un trabajo muy difícil el estudio. En el de bachillerato la cosa mejora porque ya están en un nivel de bueno y el excelente 6.7. En la encuesta nacional de lectura tenemos que estos niveles de los 10 grupos están en el lector preferencial de libros para escuela y lector escolar diversificado. En cuanto a la población, tenemos que el 30% es la que accede ahorita a internet. Bueno, es muchísima información, no me queda tiempo, pero les puedo decir que son lectores que son los que más leen. Estos dos grupos de los escolares
son los que más venden, 4 o 5 libros al año, utilizan mucho internet cada vez más y leen exclusivamente para la escuela y ellos siempre que tienen muy buenas habilidades. Apunta también el otro rango. Me perdona que me pase muy rápido. Estos jóvenes van a tener que llegar tarde. Las instituciones están empujando a que todos estos jóvenes lleguen al nivel 4 y 5 de la evaluación PISA. Y también son ciudadanos que se les están desarrollando habilidades informativas que no son suficientes. Si les falta la lectura, serán ciudadanos discapacitados. O sea, la bibliotecología está muy atenta a las habilidades informativas, pero no está incluyendo el problema de las competencias de lectura, y creo que así no vamos a llegar lejos. Entonces, la biblioteca, para todos los tiempos de internet, tiene que acercar a los nativos hacia la lectura tradicional, y a los inmigrantes, como ahora se les dice, a la lectura informativa, y a los desterrados, a ambas. La biblioteca está involucrada en el lazo social de los públicos. Entonces, como dice Shira, es en el punto de la intersección entre estos dos universos, el de los públicos y el de los documentos, ahí es donde está la filosofía de nuestra disciplina. Muchas gracias. El tema que van a presentar, nuevas prácticas de lectura y escritura. Bueno, como tenemos tan poco tiempo, para que nos brinde la coordinadora, vamos a... Realmente yo entiendo que este tipo de foros son de acá entre colegas. Entonces, la información que está aquí es muy densa y más profunda. Así que vamos a dar una pincelada realmente, ¿no? Bien, lo primero, creo que el broche de Elsa ha sido magnífico. Hay una paradoja, ¿no? Tenemos que identificar los problemas. Decía aquel que la investigación más que la solución está en los interrogantes, ¿no? O sea, la calidad de la investigación, ¿no? ¿Cuál es el interrogante principal en esta temática? Pues quizá uno es que nunca ha habido más información que ahora, nunca ha habido más canales ni más, y sin embargo nunca, realmente hay un déficit grande en comprensión lectora, en motivación hacia la lectura. En temas de una fractura social, es decir, que estamos hablando de eso, pero sabemos que hay una gran capa de la población que es efectivamente desterrado, ¿no? Como decía Elsa, ¿no? Y eso nos sentó un poco a la polémica que bien enuncia Chartier, ¿no? El gran de Chartier, cuando dice que quizá la cuadratura del círculo es cómo compaginar eso, o sea, cómo compaginar. Por un lado, la emergencia de lo que está ocurriendo, que tiene su aspecto positivo, es decir, la lectura salvaje, llegan a llamar, ¿no? La lectura salvaje, es decir, los chicos en hipertexto, los chicos con esa lectura, es una imagen gráfica que me gusta mucho, surfeando, es que no penetran el texto porque tienen esa habilidad para la velocidad, para una gratificación rápida. Entonces, nosotros estamos formando una cultura de la lectura intensiva, de la lectura analítica, claro, son dos culturas distintas, ¿no? Ellos no necesitan aparentemente profundizar. Por tanto, es una disociación total, ¿no? Y por otro lado, con un interés con la cultura letrada, con lo que dice Chartier, la cultura letrada, que es la gran herencia de todo, ¿no? Entendiendo no solo la herencia clásica, sino también el patrimonio oral de la humanidad, el patrimonio que no es simplemente Cervantes, Shakespeare, sino claro, que estamos creando gente en la instantaneidad, gente un poco en el barrio de internet, ¿no? Y no gente que sepa discriminar, ¿no? Bueno, esto es un poco como introducción, pero creo que ese es uno de los grandes déficits. Miren, nosotros en la Red Universidad Lectora está aplicando, igual que Elsa, por eso me ha encantado, que estamos aquello que dice Jenkins, ¿no? En la cultura de la convergencia y la participación. Nosotros estamos convergiendo en métodos, en ideas, en problemas, y estamos todos asumiendo que estamos en una etapa nueva de participación de los ciudadanos, de los lectores, que mal o bien atienda muchas veces a ciegas, están buscando nuevos caminos. Y quizás la escuela,
la biblioteca, no es, las instituciones no están respondiendo. Las instituciones son siempre más, más lentas, ¿no? Más atróficas, ¿no? Y los jóvenes van muy por delante. Entonces yo no, en 8 minutos del día que coja algo de mi compañera, no lo puedo explicar, pero sí le voy a dar un par de pinceladas de lo que yo creo que algunas de las salidas, ¿no? Y un programa para jóvenes en relación a lo que ha dicho Elsa, ¿no? Una de las salidas que nosotros estamos trabajando es algo, y nosotros que venimos a más un campo de la filología, de la pedagogía, que es lo que Barton y todas estas escuelas sobre el nuevo estudio de vitalidad. Ya saben ustedes que en castellano la palabra entera sí no tiene una traducción exacta, y eso nos da muchos problemas, ¿no? Pero sí es cierto que estos estudios han posibilitado pues, un foco nuevo. Por ejemplo, en relación, me acordaba cuando habla Elsa de las historias de vida, ¿no? Barton, un momento que tiene son los relojes de lectura, que hace el alumno, digo, cuando no lo mucho como alumno, hace una radiografía de cómo distribuye su lectura y ahí salen enseguida las prácticas vernáculas y las prácticas dominantes. Es decir, las lecturas canónicas ir a la facultad, tomar apunte, con lo que realmente hace en su tiempo libre, ver la televisión, que además es cuando le llegan estos relojes, suelen alucinar porque ellos, que creen que no tienen mucho que ver con la lectura y la escritura, se dan cuenta que todos los días están haciendo cosas de lectura y escritura, aunque sea con recado, aunque sea una cosa, todos los días están con papeles, como decía Cervantes, ¿no? Ese trozo maravilloso que cogía todos los papeles que vio por el suelo. Pues todos los días los ciudadanos estamos con papeles, o con lectura y escritura en general. Con lo cual a ellos les sorprende mucho ver que cuando alguien está viendo televisión, está también haciendo una lectura. Bien, todo lo que queramos cuantizar, ¿no? Pero también está descifrando así. Bien, quiero decir con eso que esto nos ha llevado a los métodos de Barton y de esta gente. Esto, por ejemplo, ya ordenado por un niño, sobre cómo distribuye su tiempo en relación a la lectura y la escritura, cosas que hace que tienen que ver con la lectura y la escritura. Entonces, estos métodos son muy etnográficos, muy traspasables. Disculpen ustedes, simplemente ahora, el segundo acto que yo quería plantear es la aplicación de la cartografía social a este tema de la descripción de las prácticas de lectura. Ustedes saben que la cartografía social se ha hecho mapas del crimen, mapas de delitos, cosas muy curiosas, mapas del tráfico, de la pobreza. Nosotros lo hemos intentado aplicar a mapear las prácticas de lectura. Mapear las prácticas de lectura. Esto, saben ustedes que Google tiene, en la página de Twitter, tiene esto también tiene una cartografía de lectura francamente rudimentaria. Porque se limita, como también hace esta, que unos compañeros nosotros están en la red, pero esta es en relación, por ejemplo, a Badajoz, no se lo voy a detallar, a localizar instituciones de lectura, localizar bibliotecas. Estamos, veis, en lo tangible, en lo material. ¿Cuál es el reto con este nuevo enfoque? Localizar lo intangible, localizar los jóvenes, localizar los flujos de información, localizar las prácticas informales de lectura, localizar las redes sociales. Eso es lo que no está hecho. Hay mapeo de lectura en el sentido tradicional. Y eso es lo que la red está haciendo en nuestras universidades. Ha empezado por 2 universidades y estamos intentando mapear las prácticas de lectura de los jóvenes universitarios. No, me van a disculpar porque no hay margen, pero creo que va en esa línea de primero describir las nuevas prácticas de lectura. Y luego buscar alternativas, porque si no conocemos las nuevas prácticas de lectura, difícilmente, si no está bien hecho el diagnóstico, no vamos a sacar nada, ¿no? Hablaba el otro día con este concepto que es de ustedes, que es la literatura gris, ¿no? Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Hay muchas prácticas sumergidas, muchísimas. Y gente que dice no lee, que lee muchísimo. Lo que pasa es que lee cosas raras, con comillas, respecto a nosotros. Precisamente para eso, y antes de dar la palabra a mi compañera, les voy a poner un ejemplo de algo que estamos haciendo con la Consejería de Juventud. Y se refiere a algo, vamos a ver si yo soy capaz de ver el zoom. Bueno, miren, se refiere, es que esto es muy mal, esto es un tráfico de esto. Hay un género que son las sagas, que son Badajoz, y me comento que son Tolkien, para que nos hable, el Señor de los Anillos. Los jóvenes están en la red inundando las páginas sobre fantasía, comillas, todo tipo de fantasía, rol, macartas, lo que le echen, ¿no? Parece que
acompañado de pensamiento crítico, como ahora comentaré las conclusiones. El caso es que los jóvenes necesitan una gran demanda de fantasía a través de la red. El problema que tenemos es que aquí se ve muy bien lo que la profesora se ha planteado, ¿no? Es una gran cultura digital emergente donde la cultura mediática es enorme. Por ejemplo, aquí el peso anglosajón es tremendo. Los autores de sagas en lengua española, que hay muchos, importantes, pues depende casi, ustedes buscan en la página de Fanfiction Net, por ejemplo, en internet, y sale siempre Harry Potter, El Señor de los Anillos, y son páginas que tienen el mayor número, que yo sepa, de visitas lo tienen esta página, en todo el universo de internet. Lo cual desmiente una cosa, los hombres escriben, claro que escriben, y que leen, y que participan, que hacen post, como decía muy bien la compañera, pero lo hacen en otro horizonte, es como una escritura distinta, en este caso para configurar identidades, grupos, ¿no?, las redes. Pero nosotros tendremos, como muy bien ha comentado ella, reapropiarnos de hecho, reutilizar eso para la biblioteca, para la escuela, para realfabetizar a esos jóvenes de alguna manera, ¿no? Entonces, en esa línea, este programa que le presentan, ya termino, es un programa con la Consejería de Juventud de la Junta de Extremadura. Son talleres en torno a Saga, no, esta parte es una técnica, no sabes, y simplemente se trata, como ven aquí, de crear actuaciones concretas. Aquí creo que va muy bien con lo que la compañera planteaba antes. Vamos a partir de textos que interesan, la imaginación. Textos que tengo no del carro escolar, eso es igual. A la gente le gusta un poquito la leyenda, los cuentos, las historias fantásticas, el cine se llena cuando está enseñando los anillos. Vamos a partir de eso y vamos a hacer un trabajo serio de integrar la cultura digital, la cultura grande literaria la que conocemos, ¿no? Y vamos a hacer eso a través de una alfabetización múltiple que combine esas dos cosas, desarrollo de la imaginación y pensamiento crítico, ¿no? Integrando todos los lenguajes y formatos, como ven ustedes, y primando los valores que están ahora mismo emergentes en nuestra sociedad. Por ejemplo, la gente va al cine y coge palomitas y no piensa. En muchas de estas sagas, la mujer tiene un papel totalmente distinto. Afortunadamente, totalmente distinto. No estoy con estereotipo. Un papel activo, la niebla daba mucho donde la mujer. Ya no es el héroe musculoso tipo Hollywood, ¿no? Sino que está creando una formulación y unos esquemas distintos. Por ejemplo, para terminar, les puedo decir que en estas páginas yo estoy hablando que cerca del 80% son post de chicas, no de chicos. Creo que eso es muy, muy interesante. Entonces, esto es un ejemplo de parte positiva de esta cultura diferente, ¿no? Por tanto, ya para concluir, y sumándome a que el reto es esa excelencia de la lectura y la escritura, tenemos que crear esas pasarelas, esos puntos de sutura entre la cultura digital y la cultura letrada, en el sentido más noble de la palabra, ¿no? Y eso solo podemos hacerlo en esa hibridación que es mística del postmodernismo, ¿vale? Queda a nosotros, entonces, muchísimas gracias. Yo quería únicamente las conclusiones que, como ustedes contamos con tan poco tiempo, lo iba a hacer así una aproximación general, pero no queríamos dejar de destacar una serie de puntos que creemos imprescindibles a la hora de abordar ese nuevo contexto de alfabetización. Así que con el tiempo cada vez más reducido, quería hacer prácticamente un listado, ¿no? Por una parte, lo que es muy importante, un poco se ha ido diciendo, pero definir de una forma plural y flexible lo que es esa nueva alfabetización, ¿no? Ese paso clarísimo que va a ser de la lectura tradicional con unas competencias que teníamos sobre la lectura tradicional a una serie de competencias múltiples que son las que hablaba más precisas para este nuevo tipo de lectura que requiere ese nuevo concepto de la alfabetización, ¿no? Básicamente, conocer bien en profundidad en qué consiste estos alfabetismos digitales y mediáticos con los que nos estamos encontrando. Hay que destacar entonces la multiplicidad de ámbitos, multiplicidad también de mediadores que nos encontramos ahora, ¿no? Es muy importante.
importante, digamos, ir pormenorizando y destacando que no sirve lo mismo que teníamos para lo que nos encontramos ahora en la actualización. Entonces, si hay esas comunidades clásicas, las que tenemos, la escuela, el barrio, la casa, la biblioteca, hay que integrar las nuevas comunidades virtuales, las nuevas redes que se están creando de otra forma, porque son comunidades como las comunidades clásicas que han tomado de otra forma diferente. Y también los mediadores que siguen, continúan siendo los mediadores clásicos, pero que también se incorporan nuevos mediadores que están teniendo mucha más fuerza, que son los mediadores más jóvenes, al lado de los profesores, los maestros, los padres, etc., están los amigos y los hermanos, la gente muy cercana, muy joven, que hasta ahora no se han visto ellos como carácter de mediador, pero ahora ellos son mediadores, ellos tienen mucha fuerza. Entre esos nuevos lectores y lo que se van a encontrar en los medios, y es un grupo que es muy importante trabajar con él, puesto que ya está haciendo una labor, y esa labor hay que ayudarle a llevarla de una manera más eficiente. Otra cosa que queríamos destacar, y perdón de la celeridad, es la interpretación de esta nueva alfabetización de alguna forma como un ecosistema, en el sentido de que todos sabemos lo delicado que es cualquiera de los ecosistemas, como todo lo que interviene ahí sea más grande, más pequeño, todo influye en el contexto en el que de alguna forma aquello sirva y funcione, ¿no? Entonces la lectura en este sentido es una práctica social que ya se ha salido de esos ámbitos tradicionales, como decía Elsa, que ya está en todas partes, nos rodea, es algo que los papeles, no ya los papeles físicos, sino los textos letrados, los textos visuales, etcétera, están por todas partes, ¿no? Es algo a lo que hay que atender. Entonces, esa ecología de la comunicación nos llevaría a ver el texto desde el momento de la producción, de la gestación, la producción, la promoción, la conservación. Es decir, tenemos que empezar a usar, sin ningún complejo y también con mucha humildad por parte de todos, todos tenemos que empezar a poner a disposición de los demás campos que hasta ahora nos queríamos quedar para nosotros solo en el sentido este de la lectura, que está muy separada por la área de conocimiento y todos queremos, bueno, que de la nuestra no nos saque nada, ¿no? Un punto más, la necesidad, como ya era, creo que compartimos aquí mucho, se ha destacado siempre la necesidad de que la lectura sea crítica, bueno, que la lectura no lleve a los criterios de poder discernir, etcétera. Siempre ha sido destacado e importante, pero que ahora con tanta información los chicos han confundido entre la necesidad de que esa orientación en internet, digamos, lo haga salir de la confusión entre que se sepa mucho que hay mucha información o que se pueda reinterpretar y utilizar. Para eso una práctica fundamental sería aunar la inteligencia cognitiva con la inteligencia emocional. Es decir, tratar de que no únicamente de una forma consciente adquirir información, sino de las cosas que los chicos jóvenes sienten ante la web, etcétera, se puedan reutilizar. Prácticas colaborativas, destacar la educación estética, la imaginación, valorar, es decir, que son importantes y que pueden ser imprescindibles a la hora de interpretar la lectura de una forma nueva, ¿no? Reconocer que la alfabetización ya no es una cosa de un par de años donde se aprende a leer, sino que la interpretación va a durar toda la etapa de la vida y que es fundamental llegar no solo a todas las capas sociales, sino a todas las capas de la sociedad en esta alfabetización. No abandonar en ningún momento ni al joven ni a su pasado de adolescencia, que sea un fondo de más objetivo, pero tampoco al joven, al adulto, a la tercera edad, etc. La necesidad de familiarizar con distintos lenguajes y con distintos contextos de alfabetización, y para eso, digamos, generar nuevos sitios en los que leer, pero en un sentido muy difícil. No solamente de textos escritos, sino exposiciones, charlas, talleres, etc. Sitios en los que se visualice lo que ha estado oculto, donde se legitime, que si se hace un concurso de microrelato a través del móvil, es una forma de escritura y una forma de lectura, que se utilizará más en el centro de Berlín. Hacer que los jóvenes sean conscientes de que todas las prácticas de lectura que estamos diciendo son legítimas, y forzarlas a abrirles
caminos, encaminarnos, pero dirigiendo el tema de nuestra actividad, de nuestra fe, no una cosa menos que tenemos, una cosa que se puede mejorar y la que no podemos trabajar. Y por último, saltando una cosa de la importancia de que nos organicemos las instituciones, de que los programas que hagamos de alfabetización para los jóvenes sean desde el consenso, desde por el programa de cultura de la juventud, económico, etc., que todo esté bien adaptado para que las cosas sean funcionales y que verdad tenga su sentido. No limitarnos cada uno a nuestro campo, sino de verdad trabajar de esa manera para que se llegue y nos pierda la evaluación posterior. Cada vez somos más conscientes de la importancia, pero cada vez es un campo que falta por trabajar, es decir, el seguimiento y la evaluación posterior de si lo que estamos haciendo de verdad está llevando a algún lado o no, para que no nos encontremos dentro de días que decimos que hemos estado haciendo así. Muchas gracias. Seguidamente la doctora Angélica Sara Zapatero va a intervenir bajo el título Escritores españoles que han influido en la literatura europea favoreciendo la multiculturalidad. Buenos días. Agradecer a todos los organizadores, a todos los visitantes, que no son visitantes, son amigos de ya unos tantos años, ¿no? Además, la siguiente nos toca ya, ¿no? Bien. Bien. Bueno, agradecer a todos su colaboración, su apoyo y su interés. Valga lo que yo voy a comentar en los próximos minutos, simplemente un recordatorio y un homenaje. Un recordatorio porque lo que pretendemos expresar es cómo la cultura española ha favorecido la creación de la cultura y de la sociedad europea. Yo soy más partidaria de utilizar el término interculturalidad porque da sentido de transferencia entre culturas más que multiculturalidad, que da la sensación de culturas que se dan la espalda, que conviven pero no transfieren. Por tanto, si nosotros partimos de la idea de que efectivamente la Unión Europea es el resultado de acuerdos económicos que con el tiempo y el devenir de los acontecimientos y de las necesidades mutuas se está creando el tratado, la Constitución Europea, todo ese proceso, desde lo económico hasta lo social, se hace poniendo de manifiesto la diversidad de la sociedad, de cada país, de cada región, pero sobre todo poniendo, destacando, las partes comunes, el patrimonio cultural común de esa diversidad social. Ese es el objetivo del último tratado de la Unión Europea, que ya no debería de estar en vigor, debería de estar ya el tratado con el que se crea la Constitución Europea, la nacionalidad europea, el Estado como tal, con sus elementos políticos necesarios. Pero bueno, parece que la parte económica todavía no supera del todo el reconocimiento de los derechos sociales, de los derechos humanos, etc. Y ahí estamos. Bueno, digamos que el Ministerio de Cultura todos los años publica una convocatoria para el tejido asociativo de bibliotecarios, archiveros, organizaciones no gubernamentales, con unas líneas muy marcadas de investigación. Y nosotros, desde la Fundación Granada, tengo nosotros en esa dualidad que ya muchos de ustedes conocen, de, bueno, valga la expresión, de presidenta de la Asociación de Documentalistas en Aragón y profesora asociada del departamento, pues esos dos puntitos permiten hacer proyectos, la verdad, que muy, muy, muy cómodos, muy agradables, ¿no? La federación se presentó, nos concedieron esta subvención por 6.000 euros nada más, pero ha permitido este resultado que estudia arte, historia, puntos históricos comunes, literatura, organizaciones dedicadas a la difusión de lo cultural en Europa y fiestas y costumbres europeas en otros países, pero poniendo en manifiesto la semejanza de tradiciones y costumbres. Lo que nosotros vamos a ver ahora es simplemente la parte de literatura, nuestra gran mesa es de lectura.
es talla colgada de la página del Sallie Arabat y por tanto los investigadores, tenemos a Rosana Rodríguez como director del proyecto, investigadores como la doctora María Teresa Fernández Rajón y otros compañeros que ya han participado, pero digamos que dos ideas básicas de este recordatorio. La historia común crea cultura común. Esa cultura común es mucho mayor que la propia historia. Si nosotros tenemos al nieto de los Reyes Católicos, que lo he destacado porque en este momento teníamos los territorios americanos y los territorios europeos, vemos que la parte soberana rusa, incluso en Túnez, lo tenemos aquí, estaba bajo el mandato de España, del emperador Carlos I de España, que quita. ¿Qué géneros han influido? Influido quiero decir traducido, publicado, referenciado, estudiado, analizado. La literatura medieval, bastante. El romancero, muchísimo. Las jarchas. Conocen que la jarcha completamente es la poesía andalusí. Toda la tradición oriental de esa cultura riquísima que en esas tres culturas que vivían en España se escribían palabras latinas, castellanas, pero con el alfabeto árabe. De las jarchas, romanticismo, literatura espiritual, misticismo, autos sacramentales. El siglo de oro, ¿qué voy a decir yo? Que no sepan ustedes mucho más que yo, que soy un abogado, mentira a investigadores, por eso tengo mis lagunas, pero bueno, soy una aficionada y los hobbies están ahí, a veces más profundos que la propia profesión. Pero Alemania, Escocia, España también se estudió, por supuesto, Inglaterra, Irlanda, Francia, Holanda e Italia. El barroco y el teatro español en general. La ilustración, pero son los libros de viajes de personas adineradas con trabajos diplomáticos o, digamos, comerciantes que viajan y escriben sus andaduras por nuestro país, en el caso de Italia, y para personas italianas y andaluzas. La novela pintoresca y, hombre, Holanda, tuvimos ahí bastante historia con Holanda, ¿no? Bueno, todavía hay canciones que dicen duerme de niño si no vendrá tu que de algo y te llevará. La verdad que mi trabajo de cuando he tenido contactos con holandeses he dicho, por favor, necesito la letra de canción, y resulta que la que sabemos más sobre eso somos nosotros, y ellos no saben nada de eso ni tienen ninguna historia infantil que les hable de algo. Pero bueno, parece que nos autoocupamos de algo que tal vez no hicimos. La generación del 27 y los poetas catalanes. Esto, la cultura catalana y la lengua catalana ha sido objeto de estudio pues en Inglaterra. Autores, como no, don Miguel Fernández Saavedra. Alemania, Austria, Dinamarca, Escocia, Francia y Holanda. Inglaterra, Irlanda, Italia. Noruega, Polonia, Rusia, Suecia y Suiza. Lope de Vega. Alemania, Austria, Escocia, Francia. Holanda, Inglaterra, Italia y Rusia. Pedro Calderón de la Barca. Alemania, Austria, Bélgica, Escocia, Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Polonia, Rusia y Suecia. Luis de Gómez, Bélgica, Escocia, Francia, Inglaterra. Baltasar Gracián, también reconocido en España. Muchas veces el recordar esos clásicos por nosotros mismos ayuda a sacar a la luz esos textos y son el punto de partida para otros investigadores, pero Francia, Holanda, Italia. Francisco de Quevedo, Francia, Italia y Rusia. Los místicos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, van juntos siempre, porque muchos de los trabajos que ellos hacían de cómo lo ve el hombre, cómo lo ve la mujer, ¿no? Pero no dejan de ser románticos tremendamente, profundamente. Italia, Inglaterra, Italia, Malta, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. Garcilaso de la Vega. Escocia, Inglaterra, Italia, Fernando de Rojas, con su Celestina, por supuesto, Gonzalo de Berceo, Juan Luis Arcipresterista, don Juan Manuel, con sus que traía muchas de las coplas de las jarchas recuperadas al lenguaje normal, ¿no? Alonso de Ercilla, Antonio Hurtado de Mendoza, Diego de San Pedro,
Salvador Fubeker, ordenando las oscuras montañas con sus alas. Exacto. José de Espronceda, el romanticismo. Juan Benítez Valdés, Mariana José Pelada, Antonio Machado, con Emilia Pardo Bazán, porque la naturaleza tiene un elemento importante en sus versos, ¿no? Miguel de Unamuno, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y Suecia, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Jorge Guillén. Aquí ya hay personas, como decía, están desterradas, ¿no? Buscando, manteniendo esa unión sentimental con sus raíces culturales. Bueno, teatro, Benito Pérez Galdós, Juan Ramón Jiménez, por sus novelas, Ramón, María del Valle Inclán, Jacinto Benavente, Antonio Bueno Vallejo, Camilo José Cela, José Antonio Lasset, Azorín, y el homenaje a Socorrín, con Intellado. Es verdad, todo el mundo dice, y es curioso, yo nunca leí una historia ni una novela de ella. Nunca, nadie. No, yo no sé, eso estaba aquí, eso estaba allá. Bueno, digamos que publicó 4.000 libros, vendió 400 millones de ejemplares y traducido en 27 lenguas. A ver quién, decimos nosotros, quién echa algo, ¿no? ¿Quién le ata algo? Nació, no era cubana, ya hablábamos de esto, nació en Gijón y murió en Gijón. En una época de una moral tremenda de nuestra sociedad, ella se atrevía a escribir novelas románticas. Cuando estaba prohibido el cariño en la calle, ella escribía novelas profundamente románticas, hasta el punto de que entre los años 78 y 79 adoptó el seudónimo de Ana Miller Lesbin para publicar novelas que nosotros ya pasábamos de lo romántico a lo erótico, ¿no? Todavía me gustaría alguna broma decir, no, no, yo a tocar con Intellado nunca la leí, pero yo leí a Ana Miller, que es mucho mejor que con Intellado, por supuesto, claro. Aparece en el libro Guinness de los Récords, en 1994, como la más vendida, se la declaró por parte de la UNESCO como la más vendida en castellano después de la Biblia. ¿Qué obras? El Cantar de Ocid, por supuesto. La Celestina, que creó una base de teatro. Don Quijote de la Mancha, que voy a hablar de ello. Y luego algo que no sé si nos ayudó o nos perjudicó, que es que Prosper Mérimée hiciera su obra de Carmen, porque desgraciadamente al principio, cuando yo viajaba por ahí, y decía, no, yo soy de España, soy madrileña, a tu guitarra y coplas. Y dice, pero mira, mi guitarra y coplas, o sea, lo siento mucho, ¿no? Pero bueno, digamos que esos países estarían de más a menos en cuanto a recepción, a permeabilidad de la cultura española hacia ellos, traduciendo sus idiomas, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Holanda, Rusia. Rusia, aunque no es de la Europa continental, de la Europa peninsular, sí es del proyecto de la Casa Común Europea de la Europa continental, donde Rusia formaría parte y apoyaría, se imagino que igual que por lo que consiguió que su tratado sea bueno, eterno, digamos que Rusia en el tiempo formará parte de la Unión Europea, ¿no? De esa casa química, ¿no? Escocia, Suecia, Polonia, Austria, Bélgica, Noruega, bueno, esto está pintado con el ratoncito encima de un tanto, no se ajusta mucho. Pero si comparamos los dos mapas, el mapa que teníamos de Carlos I de España y V de Alemania, con los territorios españoles, con la parte donde se han publicado los textos españoles, se han traducido, se han estudiado, vemos que la historia crea cultura, pero la cultura tiene mucho más poder de penetración, de transferencia, de unión, que la propia historia, aunque nace claramente de la historia. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. El doctor Cristina Pérez y Patrico Alonso presentarán, los tres profesores lo presentarán, la alfabetización informacional en las bibliotecas españolas virtuales, relación con el índice de lectura nacional. Thank you.
¿Qué objetivos nos ha movido a la hora de hacer este estudio? Es comprobar si la formación de usuarios, algo que siempre ha estado entre las primeras obligaciones de las bibliotecas públicas, tenía un correlato con el índice de lectura que se aplicaba en este caso en el Estado español. Y todo ello también viendo desde el punto de vista del marketing de los servicios informativos. Para ello hemos hecho un estudio de tanto las bibliotecas universitarias españolas como las bibliotecas públicas. Las hemos denominado en nuestro estudio bibliotecas virtuales simplemente porque todas tienen una web, ¿no? Dentro de lo que hemos hecho esta mañana, pues claramente son bibliotecas híbridas, pero no queremos que luego haya una polémica al respecto, por eso ya me pongo la tirita antes del asunto para que nadie se sienta ofendido por las denominaciones. De ellas hemos estudiado 61 bibliotecas universitarias y 50 públicas. En todas ellas aparece que tienen un apartado de formación de usuarios, bien aula de formación, aprende a usar la biblioteca u otra serie de denominaciones. ¿Qué es lo que hemos entendido como alfabetización informacional? Hemos elegido la definición de la ARA del año 89, que bueno, como ya será sobreconocido por todos ustedes, pues simplemente la presentamos aquí. Y lo que hemos hecho, hemos visto que el marketing de estas bibliotecas virtuales tiene un doble sentido. El doble sentido viene en si las bibliotecas tienen un ánimo de lucro o no tienen un ánimo de lucro. Las que tienen ánimo de lucro será un marketing comercial el que les llevará a efectuar esta formación de usuarios, y las bibliotecas sin ánimo de lucro, la mayoría de las que forman parte de nuestro estudio, por otra parte, es el marketing social. Vamos a pasar a ver los resultados de las bibliotecas. Se ve en la parte de arriba que el 95% de las bibliotecas universitarias cumplen su función de formación de usuarios, mientras que solo un 30% de las bibliotecas públicas analizadas cumplen este requisito. Si lo vemos en el apartado del gráfico de abajo, por comunidades autónomas, vemos que hay tres comunidades autónomas, que son Canarias, Cataluña y Madrid, que en ambos casos cumplen el 100% de este requisito de formación de usuarios y de índice de lectura. El índice de lectura lo hemos tomado, como lo he dicho, de un estudio de la Federación de Gremios de Editores de España que ha hecho al respecto. Las comunidades autónomas que superan la media nacional en el año 2008, que son los datos que se han podido utilizar hasta este momento, vemos que superan el 50% tanto Asturias, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Aragón, Cataluña, Navarra y Madrid. Y hacemos una correlación, que sería ya nuestros estudios y las correlaciones, correlación a cabo queda, se podría decir, vemos las bibliotecas universitarias virtuales que cumplen los criterios de alfabetización informacional con el índice de lectura. Y vemos que la correlación es casi perfecta, salvo en el caso de Navarra, porque tiene un problema que solo el 50% de las bibliotecas universitarias de la comunidad cumplen el requisito anteriormente mencionado. Sin embargo, en el índice de lectura y las bibliotecas públicas vemos que hay una fluctuación que va de arriba abajo y que no se corresponde perfectamente con los fines esperados. ¿Qué conclusiones hemos establecido? Que la inclusión del servicio de formación de usuarios como parte del proceso del fin de las bibliotecas españolas en las bibliotecas universitarias, el 95,08 sí dispone de un servicio de formación de usuarios y que suele ser una sección homogénea en todas las webs de estas universidades. Todos aparecen en el sector, en el apartado de servicios y dentro de servicios formación de usuarios, un 70%, que están positivamente inmersas en el proceso al fin y que aplican correctamente estrategias de marketing de servicios informativos para la promoción de sus actividades formativas.
Sin embargo, en las bibliotecas públicas solo el 30% dispone de un servicio de formación de usuarios, la sección es heterogénea, no aparece como en el caso anterior, servicios de formación de usuarios, un 46%, no están inmersas plenamente en el proceso del fin y que no aplicando correctamente estrategias de marketing de servicios informativos para la promoción de sus actividades formativas. La influencia del fin en las bibliotecas españolas en el índice de lectura nacional. A pesar de que el objetivo del fin sea aprender a aprender y no haya mejor manera que hacerlo que mediante la lectura, cualquiera que sea esta, no existe una correspondencia entre ambos parámetros. Esta conclusión la extraemos de los datos obtenidos por las comunidades autónomas que superan la media nacional en su índice de lectura y no presentan programas de formación de usuarios en sus bibliotecas públicas virtuales. Las técnicas del fin se han centrado en los niveles superiores de enseñanza, dejando al margen otras tipologías de bibliotecas que gozan, como mínimo, de la misma importancia. Muchas gracias por su atención y, como le he dicho que iba a ser breve, lo he sido. Gracias. Durante la Segunda República y no interesaba en época franquista decir que se tenían
muchos méritos en, esa, en ese campo y en ese momento, bueno, más que el campo el momento, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es acercar aquí un poco la figura de María Moliner desde el punto de vista o en el terreno bibliotecario, porque obviamente en el terreno del diccionario los estudios son abundantísimos. Creo que es el diccionario, después del escrito en español, después de la Real Academia, sobre el que más se ha escrito. Por lo tanto, esa faceta yo creo que queda suficientemente conocida, pero no tanto la que ejerció como, como bibliotecaria y como responsable de la política bibliotecaria en la Segunda República. Bueno, brevemente, para que no la sitúe correctamente, María Moliner nació justamente en 1900, es aragonesa, nació en un pueblecito muy pequeño de Aragón, en Paliza, se llama, y pertenecía a una familia acomodada, en la cual el padre era médico. Lo que ocurrió, y esto tampoco se sabe mucho, lo contó su propio hijo, lo que ocurrió es que en la familia de María Moliner tuvo lugar un episodio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que yo creo, tengo la teoría de que tuvo una gran trascendencia a la hora de forjar su carácter, porque es increíble en cuanto a mujer trabajadora, constante, etcétera, fuerte. Y es que su padre se fue a Argentina y allí formó una nueva familia y nunca más supieron de él. Con lo cual pasa de una familia muy acomodada a ser una familia con escasez de dinero, y ella es una de las personas que crece antes de tiempo. Tiene que trabajar dando clases, etc. Bueno, estudió en la Universidad de Zaragoza, es una alumna brillantísima, ahí tenemos el expediente y eso da fe de que lo es, y estudió historia, con lo cual lo de la realización del diccionario es doblemente, digamos, bueno, pues es un esfuerzo increíble. En cuanto a la formación y contactos con el mundo bibliotecario, bueno, es sabido que cuando desaparece la escuela diplomática, donde se formaban archiveros, etc., las facultades de letras se quedaron con algunas asignaturas, entre ellas la de bibliografía. Y ella cursó bibliografía. También tenemos ahí el expediente donde lo hemos observado. Hizo, como he dicho antes, la oposición al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, futuros museólogos, que en ese momento era una oposición única, es decir, no se accedía, como se hizo a partir de 1932, a cada uno de los cuerpos por separado, sino que se presentaba uno a las tres ramas, con lo cual María Moliner se formó también en biblioteconomía. Aunque sus primeros puestos de trabajo los ejerció primero en el archivo de Simancas, después en el de Murcia, y luego posteriormente fue al archivo de Valencia, que es lo que le permitiría trabajar mucho con el gobierno de la República. De todas formas, García Ejarque, que la conocía bien, ha dicho que ella siempre quiso trabajar en bibliotecas, a pesar de que sus destinos fueron esos. Yo lo que voy a hacer aquí es brevemente acercarme a cuáles fueron los principales campos donde ella tuvo influencia. Y sí que quiero resaltar el hecho de que esto se produce, o sea, esto que ella va a hacer se produce entre 1931 y 1939, es cuando acaba la guerra y la República desaparece. Quiero decir que para valorarlo en su justa medida hay que tener en cuenta que son poquísimos años. Por lo tanto, si esto se hubiera prolongado, yo creo que su producción y su influencia en la política bibliotecaria hubiera sido enorme. En tan poco espacio de tiempo, bueno, ella es nombrada delegada de, bueno, miembro de la delegación valenciana del Patronato de Misiones Pedagógicas. El Patronato de Misiones Pedagógicas es el que tiene en la época de la República en su mano la creación de bibliotecas, respondiendo a la idea de la República, suficientemente conocida, creo, por todos ustedes, de extender la cultura, no solo de llevar la cultura a través de la lectura pública, no solo a las grandes ciudades mediante las bibliotecas, que ya estaban establecidas las bibliotecas públicas desde el siglo XIX, que tienen unas colecciones sobre las que hablaremos después, sino más bien al medio rural, porque aunque en el siglo XIX también había habido iniciativas
iniciativas para extender esas bibliotecas, la verdad es que habían fracasado. Hay un intento por parte de la República y ya ven ustedes los datos. Por ejemplo, en 1935 se habían logrado crear 5.000 bibliotecas, muy pequeñitas, eran bibliotecas muy pequeñas, pero eran puntos de extensión de la cultura por el mundo rural. También tienen aquí recogidos los lectores en dos años, 467.475, de los cuales aproximadamente, más de la mitad eran infantiles, y las obras leídas ascienden a más de 2 millones. Entonces, es una labor muy importante en la que María Moliner interviene en la región, en la zona de Valencia. Y allí empieza ya a manifestar la idea que tiene de las bibliotecas públicas y lo práctica que resulta siempre María Moliner. Y es que me gustaría contar anécdotas a las que he tenido ocasión de acceder en ese centenario que se celebró, pero bueno, no hay tiempo, ¿no? Digo que es muy práctica porque contaban sus allegados, ¿no? Los que quedan, que esta señora hacía las fichas de su diccionario en su casa, después de salir del trabajo, las metía en una cómoda y cuando iba alguien de visita, en vez de dejar de trabajar, lo involucraba en el diccionario y le empezaba a contar todo lo que estaba haciendo, etcétera, y ella no paraba de trabajar, ¿no? Entonces, ese carácter se traduce también en esto. Ella diseña, que esto es muy importante, una biblioteca pública que haga de biblioteca central de Valencia con una sección infantil y pedagogía. Ahí se ven dos de las preocupaciones que tiene María Moliner: que las bibliotecas actúen de forma coordinada, lo cual las acerca al modelo actual de biblioteca directamente, y también la formación de los bibliotecarios, la pedagogía. Y luego crea en esa misma, quiere crear, porque no se lleva a cabo todo esto, ¿no? Todo el tiempo. En esa misma biblioteca, una escuela para la formación de bibliotecarios rurales, que eran los que iban a atender las bibliotecas del patronato de las misiones pedagógicas. Esta es una parte, entonces, en la que desarrolla una actividad muy importante. Y luego, ya he dicho antes que los años en los que ya tiene tiempo para hacer esto son poquísimos, produce dos obras que casi son desconocidas, que son las Bibliotecas Rurales y Redes de Bibliotecas en España, que presenta al Segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía. La IFA, hay que recordar que se había creado en 1927, pero ya el Segundo Congreso, en 1935, se celebra en España, y si uno lee las actas, se ve que decidieron venir a España precisamente para apoyar esa gran efervescencia que había de creación de bibliotecas, como un apoyo, como un espaldarazo a esa iniciativa. Entonces, aquí es donde ella presenta el modelo de biblioteca pública, rural, que le gusta, ¿no? Que tiene. Y es un modelo americano, responde al modelo de biblioteca pública americano, y además responde totalmente al modelo que se desarrolla o que se basa en los principios de ese congreso. Hay que recordar, entre paréntesis, que este congreso es donde, en este congreso es donde Ortega y Gasset presenta la misión del bibliotecario. Fue congreso de una trascendencia importantísima. Y luego hay otra obra también muy desconocida, que son las instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, que escribe en 1937 y que es una obra deliciosa y que está dirigida, por esa preocupación a la que me he referido antes, dirigida a los futuros bibliotecarios rurales, con un manualito, un pequeño manualito, donde les da una serie de instrucciones sobre catalogación, clasificación y el modelo de biblioteca, donde también transluce un modelo de biblioteca abierto a todos, el libre acceso a los libros, que por cierto, esto fue una de las ideas que también le acarreó problemas, porque ella acabó siendo bibliotecaria en Madrid en 1946 en la Escuela de Ingenieros, y entonces ella quería tener los armarios con los libros abiertos para que la gente los cogiera. Pero claro, allí decían, la dirección de la escuela decía que entonces se llevaban los libros. Es decir, que ella tiene una idea muy avanzada de lo que debe ser la biblioteca. Bueno, brevemente, me refiero al plan de bibliotecas. En esa idea también, en esa coherencia que ella tiene sobre la necesidad de coordinar toda la producción bibliotecaria, diseña un plan de bibliotecas nacional que divide en dos elementos claves, ¿no? Los órganos de coordinación, aquí hay todo un listado, que tienen
la función de coordinar, ella se adelanta a la crítica que le pueden hacer diciendo, pero ¿cuántos órganos, cuánta gente, etcétera? Pero la idea es que se centralicen las actividades como catalogación, catálogo colectivo, etcétera, y luego haya una economía de medios a la hora de gestionar las bibliotecas. Y aquí está también el listado de la tipología que bibliotecaria que integra el plan. Yo simplemente quiero decir que las bibliotecas generales corresponden a lo que hoy entendemos por biblioteca pública y que aquí en esta división de provinciales, municipales, rurales, estaciones corresponsales, se ve las distintas categorías con la idea de llevarlo a los núcleos más pequeños imaginables, donde por lo menos había unos corresponsales que serían los encargados de traer los libros de las bibliotecas provinciales para que a toda la población llegara la biblioteca, servicio bibliotecario, ¿no? Bueno, ya me he adelantado un poco a las conclusiones, no quiero tampoco abusar del tiempo. Ya he dicho antes que María Moliner diseña un plan nacional de bibliotecas, pero con la idea de dar impulso sobre todo a las bibliotecas públicas, porque en España había buenas bibliotecas históricas, investigación, etcétera, con muy buenas colecciones, pero había un déficit en cuanto a las bibliotecas públicas, porque como he dicho antes, aunque a partir de la desamortización de Mendizábal en 1835 se crean bibliotecas públicas con la idea de recibir esos fondos de la desamortización, la verdad es que son bibliotecas que no responden a las necesidades de lectura pública cotidiana de las capas de población normales y corrientes que no quieren investigar sobre ningún asunto. Entonces, ella volcó su actividad sobre eso porque le parecía que había un déficit muy importante. En segundo lugar, la segunda aportación, ya la he descrito, es el modelo de biblioteca pública abierta, que llegue a todo el mundo, basada en la idea americana de la democracia que se ha señalado antes, etc. Y en la tercera aportación, que a mí me parece que es clave, que es innovadora, es que ella está muy preocupada por la formación de los bibliotecarios y en todas sus actuaciones, primero en el patronato de misiones pedagógicas, como luego en el Ministerio de Instrucción Pública, donde yo estuve en la sección de bibliotecas, siempre crea una escuela de bibliotecarios como base para la creación, para lograr una biblioteca y un servicio de lectura pública de calidad. Nada más, muchas gracias. Yo también siento que no tengamos más tiempo para hablar más sobre la lectura, porque me parece que lo tengo en el punto que cuando se tratan temas de lectura, a mí por lo menos me gusta escuchar todas las intervenciones, porque creo que se trata con una sensibilidad que aflora, que se nota, que hay una parte afectiva, emocional en todo lo referido a los temas que se han presentado. Bueno, ahora un turno de intervenciones, inquietudes, ustedes. En general, me ha gustado mucho, me ha emocionado recordar nuestros clásicos ahí de una forma considerable. También recordar que efectivamente hoy era el Día de la República, porque como estamos encerrados en este marco, pues se te pasan las cosas que son importantes, por lo menos para algunos. En general, le quería hacer una propuesta a esa, pero creo que puede servir también para todos. Más que como una preocupación, ¿no? Porque en un momento dado, cuando hablas de los jóvenes y la relación que tienen, tú dices que ellos son muy competitivos en la autogestión de la información. Es lo que a mí me preocupa hoy. Para todos somos capaces de acceder a la información, la tenemos, incluso llegamos a tanta que realmente, como decía hoy, pues no sabemos cuál es la que es importante. Y en la transparencia siguiente, lo pusiste peor. Para mí, dices, además evitan los formatos tradicionales. Entonces, bueno, mi pregunta es, de alguna forma, ¿qué nos queda o qué nos va a quedar si realmente ellos ya se están autogestionando y determinan que además eso es lo que es importante para ellos? Nosotros necesitamos, digo, propongo, acercarnos más a ellos para que realmente les ayudemos en esta, en
esa autogestión de la información para que le demos pautas, porque yo creo que lo están haciendo un poco sin control o sin saber que detrás de todo eso hay cosas importantes y que lo tradicional, nuestra cultura, ha funcionado 500 años sin ordenadores y creo que si no los hubiera también seguiría funcionando, ¿no? Eso es todo, gracias. Sí, yo al final por eso pongo una propuesta de a los que les llaman popularmente ahora nativos digitales, que se van a volver desterrados o inmigrantes de la cultura escrita tradicional, y que aquí nosotros tenemos que ser tan creativos para podernos acercar también y descubrir que ahí hay todo un mundo, y que hay una lectura también disfrutable. Y de lo que tú dices de la autogestión de la información, ellos ya lo están haciendo, pero como tú bien dices, a veces sacrificando la calidad por la inmediatez, y lo vemos en los trabajos con los alumnos, lo vemos todos los días, que lo que aparece primero, eso ya ni siquiera es una evaluación, y a veces no lo saben. Yo creo que nuestra función también es ahí, así como somos tan cuidadosos para la selección a veces de colecciones, así también la de contenidos que podemos ofrecerles, incluso ahora con la vía del teléfono celular, podemos estar muy en contacto con ellos, ofreciéndoles buenos contenidos, buenas fuentes, buenos sitios donde sabemos que exista validada la calidad. Yo creo que ahí, bueno, se nos abre un mundo de trabajo y sobre todo de creatividad, de cómo nos vamos a acercar a ellos, de qué manera vamos a atraerlos tanto a esta cultura, pero también acercarles a la que les gusta, y que ellos también vayan desarrollando no solo habilidad, sino también un análisis, una crítica, y que vayan conociendo de dónde vienen las informaciones. A mí me parece que eso es uno de los aspectos que tenemos también que incorporar ahora de manera importante. La verdad es que Internet yo creo que es una oportunidad de oro para conocer nuestra literatura del siglo de oro. Me explico. Hay intereses, bueno, hay obras que al no tener un derecho de autor se descargan libremente de Internet, lo que pasa es que tienen que estar adaptadas en el marco normal, y hay clásicos deliciosos. Y concretamente un entremés de Miguel Cervantes Saavedra que habla sobre una pareja que estaba regañando siempre, que estaba junta siempre y quería divorciarse. Estamos hablando de 1500, algo, y quería divorciarse. Y yo decía, no te divorcies porque mira, estás mucho mejor, más cómoda, ve a la pradera, baila con tu marido y vuelve a casa. Bueno, pues sí, quiero decir que el hecho de poderte descargar desde Internet clásicos va a ser una delicia. Vamos a volver otra vez, en mi opinión, a leer textos de calidad, pero ahí tienen que estar los mediadores orientando esa descarga, orientando y seleccionando esas piezas pequeñitas. A mí me ha emocionado cuando hacía la propuesta de microrelatos por el teléfono móvil, me parece una idea que habría que ver y patentarla, o sea, yo creo que es grave. Yo es que si no, ya te digo que voy yo y hago el primer concurso de microrelatos, no me imagino estrenar, ¿verdad? Bueno, quiero decir con esto que si sabemos utilizar bien esta oportunidad, podemos recuperar la calidad en recuperar esos textos que están plenamente vigentes, ¿no? Porque el ser humano lo bonito que tiene es que cambiará la forma de ver el contenido y de Dios, que es el mismo. Me ha encantado, perdona, porque me necesito decir esto. Cuando se hizo el 150 aniversario de la creación del cuerpo de archiveros de musicales y museólogos, sí por nombres, el año pasado, que es, el lema es sí, pero no para vosotros, trabajáis, pero no para vosotros, trabajáis para la humanidad. Se hablaba de la presión de los profesionales de las bibliotecas y los archivos, y había en la sociedad española, la que entonces, una definición de lo que era un masón. ¿Quién es masón? El anterior en el escalafón. Por eso yo estoy todo eso, ¿no? Y también quiero decir que ese trabajo de María Oliver, en la
tema Magdalena a ser uno de los premios más antiguos de CEDRO, uno de los que más defiende los derechos de autor, que es necesario defender los derechos de autor, pero bien defendidos, y está bien que ella defienda esos derechos porque podemos recuperar, como digo al principio, esos textos clásicos plenamente vigentes, como están algunos versos de Cantar de los Cantares, de las Falsas o de los Romanceros. Y perdona si me extendía. Bien, agradezco a todos los ponentes el habernos dado estos temas de conocimiento y sabiduría de la lectura. Pero al escuchar estas ponencias, y no me refiero también solo a las que se acaban de dar, me refiero también a las que se dan en múltiples eventos de esta índole, donde siempre hay una sección o una temática de lectura, porque esto obviamente denota la importancia que cada vez cobra más para nosotros. Pero ante esta circunstancia y según la tónica de todas esas ponencias, a mí hay una preocupación o una inquietud que me asalta cada vez que las escucho. Tratamos el tema de la lectura como bibliotecarios, como bibliotecólogos, como documentalistas, hacia afuera. Lo que pasa fuera de la disciplina, es decir, entre el común de la gente. ¿Son lectores, no son lectores? ¿Cómo podemos encaminar nuestra lectura? En fin, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar internet? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Y todo eso incluso bajo el rubro de la formación de lectores. Aquí mi preocupación consiste en que no nos vemos. ¿Qué hay respecto a la formación de como lectores de los bibliotecarios? Es decir, porque uno da por sentado de que, y con esto creo que nos estamos beneficiando de una representación social. Sacamos una plusvalía de la representación social. En términos comunes, para cualquier persona, decir bibliotecario es ergo lector, cuando en realidad no necesariamente es así. Y en la mayoría de los casos yo me atrevería a decir que el bibliotecario suele ser mal lector, si no es que incluso es esto que diría una socióloga francesa, Jean Dalou, poco lector. Y aquí entonces, por eso me inquieto y que la lanzo como pregunta al aire, si es que alguno quiere contestarla, ¿qué hay entonces respecto a esto? ¿Qué estrategias, qué medidas podemos tomar a lo largo de la formación de los bibliotecarios, como futuros bibliotecólogos, documentalistas, en fin, para que a lo largo de esa carrera se formen también como lectores y darles ahora sí las herramientas para que ellos a su vez sean formadores de lectores? Porque creo yo y mantengo a un viejo adagio, es decir, solo con el ejemplo se trae bueno. Bueno, muy rápido. Esa pregunta nos la hacemos todos cuando hablamos de bibliotecas escolares, por ejemplo. Cuando hablamos de bibliotecas públicas, cuando hablamos del papel del bibliotecario como elemento dinamizador de las actitudes de lectura de los estudiantes. Bueno, lo primero, un bibliotecario tiene que ser un profesional. Hasta ahí. Pero el valor añadido que todos los profesionales damos en nuestro trabajo es amar nuestro trabajo. Si trabajas en una biblioteca y eres un buen bibliotecario, es porque te gusta leer. Y si te gusta leer, sabes orientar a tus hijos, a tu marido, a tu hermano, a tus lectores. Si eres abogado y te gusta, porque te gusta la justicia, o te gusta, vas a aportar ese valor añadido. Por tanto, el hecho de que el bibliotecario anime la lectura, importante, pero tiene que ser primero profesional para saber cómo trabajar en su institución. Pero el valor añadido se lo da su personalidad o la misma entidad donde él vive, o los propios lectores, lo que lo digan. Es una, digamos, un bucle de relación. Pero no debemos, en mi opinión, caer en la idea de que un experto en literatura puede ser un buen bibliotecario, o un pedagogo es un buen bibliotecario. Un bibliotecario es un bibliotecario, es un documentalista, pero tiene que ser un buen profesional. Y cuando se es, se aporta ese valor añadido de la selección. Y un bibliotecario escolar no puede ser un buen bibliotecario escolar si no sabe orientar a sus alumnos o preguntar a los profesores del centro qué lecturas son las más recomendables a ese niño. En ese opinión sería mi respuesta. Pero ahora, ¿cómo te
trabajo, por eso yo en bibliotecología empezamos a trabajar el tema de la lectura. En realidad se ha ido más hacia la educación de usuarios y ahora estamos también abordando la formación de lectura. Y yo en mi trabajo les digo que esto nos va a llevar a la necesidad de revisar nuestra relación con la lectura y que también con la educación bibliotecaria o de los bibliotecólogos, necesariamente. Ahora, yo estoy de acuerdo en parte también con lo que dice Angelita, porque no nada más es que a mí me guste leer y ya es la fórmula para hacer lecturas. Porque hay muchísimos eruditos que hemos tenido profesores que son verdaderamente un ejemplo de lectura y lo que menos hacen es transmitir el gusto. Muchos hasta lo matan. Entonces también hay que tener cuidado con estas fórmulas que suenan también muy bien, pero que la realidad no es lo único. También hay que saber muchas otras cosas para formar lectores y sobre todo conocer a nuestra comunidad, porque a veces estos eruditos se ponen en un lugar de superioridad, ese es el que sabe. Y muchas veces la comunidad nos enseña muchas más cosas. Nada breve, he conocido bibliotecarias de primaria que en el programa de fomento a la lectura los niños están fascinados en la lectura. Y a mí me gustaría saber qué hacer. Porque realmente es esto que tú dices, hay todo un compromiso para la izquierda. Yo voy a decir dos apuntes al respecto. Yo a mis alumnos les digo que la curiosidad tiene que ser algo con la que se levanten todos los días y que todos los días tienen que aprender por lo menos una cosa. Y lectura de lo que sea, porque ahora viene la segunda parte. A lo mejor ya es el momento de matar el canon occidental de la literatura occidental. Llevamos ya a lo mejor 3.000 años con la idea de la Odisea y todo lo que viene con ella, y no por leer eso hemos dejado de matar, traicionar, robar, estafar. Con lo cual a lo mejor la literatura está muy bien, pero como personas, como sociedad, no nos ha servido para nada tener ese canon literario durante tantos años y ha pasado con nosotros, pero no ha pasado con nuestras acciones. Con lo cual a lo mejor hay que ir cambiando ya ese canon y no pensar que es tan interesante por ello, que es interesante, a lo mejor es interesante otras cosas. Bueno, yo también lo que ha planteado el compañero. Aquí estamos del lado de educación, ni siquiera lo hemos levantado, porque es un poco la madre de Cordero, ¿no? Yo creo que para ellos, cuando nos toca, pero para algunos argumentando, ¿verdad? Yo no creo que efectivamente la formación de un bibliotecario, igual que nos existe de igual ocurre en la formación de un maestro, que será la paradoja de nuestra universidad, en que no existe biblioteca escolar en la formación de un maestro, ¿no? Lo cual es una auténtica barbaridad. Y a la inversa, ¿no? Yo doy clases de biblioteconomía y claro, Carlos sí es significativo. Yo creo que aquí hay no es un tema nominativo, ¿no? Es igual que hablamos de patrimonio, que la UNESCO le da mucha importancia a las piedras, a los. Claro que es un patrimonio oral de la humanidad, y claro que es un patrimonio literario. Cierto, como bien dice Zapico, claro que es relativizable, no significa que el cuerpo, el canon, que además eso ni siquiera en la teoría literaria, eso está claro, que eso es una cosa inamovible. Hemos visto una ponencia, estaba yo comentando de más, que si probablemente hablaron de la recepción de la literatura española en América, habrían salido otras cosas. Es decir, que la obra literaria no es un corsé que ahí termina, ¿no? Pero incluso que, claro, si aceptamos ese postulado que están diciendo los compañeros, en que se da un poco de voluntarismo o a la buena disposición del profesional, claro que tiene que ser un profesional, igual que un maestro tiene que ser un profesional de educación, lo cual no le da un fin de competencia informativa. Y si ustedes dan la vuelta a ese argumento, justificaría para que un profesor de educación no supiera nada de Garfield. Porque en total su trabajo es con los niños, dando la información, ¿no? Y a mí me parece un argumento que digo peligroso, ¿no? Es más, yo me cuenta que a mí me preocupa, ¿no? Porque socialmente ahora está en la estadística de la Federación de Gremios y Criterios y Editores, la industria editorial está viviendo prácticamente de los libros infantiles y juveniles y de los libros de texto. Eso está comprendiendo el 80% de la venta. Yo tengo alumnos en las dos facultades que todavía me ponen. Por ejemplo, Cenicienta-Disney. A mí me parece eso gravísimo.
da igual, tenga la percepción, porque nadie le ha enseñado ese golpe un mínimo, de que siento un señor de nombre Perrón, y que ni siquiera Perrón es un escritor, ese matiz en que Perrón es un transcriptor, no es un escritor. Eso es muy importante, porque ellos se creen que los cuentos tienen autores, y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el resultado trágico? Porque yo lo veo en mi asignatura, que cogen antologías que vienen del Corte Inglés, antologías auténticamente de desecho, donde mezclan Aladino, Harry Potter, una cosa así, ¿no? Y resulta que ese es el corpus. Ese es el corpus que luego entra en la biblioteca para promocionar la lectura. Luego yo, no sé si es que, no me estoy escolando hacia mi área, quiero que lo entiendan así, porque yo sé de educación o de filología. Yo defiendo, y creo que eso lo expresaba así en la facultad, lo digo muchas veces, que un maestro tiene que tener formación en lectura. Desde nuestra área, si ustedes quieren llamarla educación literaria, que es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque tenemos corpus, como el caso de literatura infantil, que juveniles están marginalizadas. A pesar de que se venden muchos libros, nadie lo estudia. La facultad de filología pasa de ese terreno, porque aparentemente no es literatura de calidad. Eso ya está mayor, pero hasta hoy todavía la facultad de filología un poco aplica un general, el inverso del Estado, ¿no? Desprecian cuanto ignora. La facultad de educación lo han utilizado, pero hasta hace poco realmente, y tiene una trayectoria corta. Y nos encontramos la paradoja de que hay miles de, digamos, millones de textos de literatura infantil juvenil que no los estudia nadie. O que no, o que el profesional que los va a coger sea maestro, educador, animador, educador social, tiene una visión enciclopédica, es decir, superficial, baja totalmente de ese texto. Entonces a mí me parece que una persona que va a estar con, bien sea libro impreso, bien sea libro electrónico, pero que sabemos que en las búsquedas hay miles de referencias sobre Caperucita Roja, tiene que saber exactamente, bastante bien, con qué se la está jugando. Si es un material oral, si es escrito, si tiene que transformaciones, si está literaturizado. Y yo les digo a ustedes, con esto termino para no acaparar, que a mí me parece un elemento básico, por lo menos para la educación hablamos de dos elementos, el cuento y el juego. Tenemos que trabajar en educar en el ocio, en la línea de lo que hablamos antes, no quiero intervenir, pero creo que el reto es educar en el ocio. Porque de la, el taller que antes les he comentado, yo he puesto una experiencia un poco desanimante. Cuando a 100 chicos de hoy, de 14 años, se les da a elegir talleres de ocio, de animación, ellos eligen música, hip hop, saltar, es decir, toda aquella cosa que tiene una gran carga física. Y de verdad que les choca mucho todo aquello que tengo el cargo de pensar. Llámese literatura, biblioteca, lo que sea. Entonces yo creo que estamos equivocando la estrategia. Si en lugar de parcelar el melón, no hacemos como proponía bien desde al principio, una estrategia convergente. Y luego ustedes podrán acotar. Yo creo, sí, me oigo, que la literatura infantil y juvenil debiera ser materia obligatoria en la formación de un bibliotecario. Con los contenidos que sea, pero debería ser. Ustedes creen que no lo puede ser, yo respeto, pero ustedes me permitirán que yo desafío. Muchas gracias. No, solamente decirle también desde nuestra área de conocimiento que el problema sobre si los maestros leen también por un problema parecido al de los bibliotecarios, se supone que leen y no leen nada. Es tremendo, yo creo que es todavía más tremendo, porque es que los alumnos que tenemos no han leído nada, ni están dispuestos a leer durante la carrera, con una asignatura como animación de lectura, pues ellos lo que quieren es cada vez más las cuatro fórmulas para aplicar. Bueno, vamos a animar los dos, pues ahora dibujarme una portada de este libro, ellos lo que quieren, pero es que te dice otra cosa y no más nada. Entonces yo creo que el problema de la lectura es realmente un problema social desde abajo. No es que el piloto de economía que yo estoy con el hoy tenga que haber literatura y en todas las carreras, prácticamente algo que tenga que ver con la lectura, que en algunas universidades en Buenos Aires, yo estuve allí y dedican en todas las carreras a la lectura y a la escritura, al menos depende de las carreras, pero al menos 3 meses en el primer curso de las carreras, para volver a volcar a los estudiantes, o que tienen tan olvidado el mundo de la lectura y la escritura, para luego aplicarlo como su carrera, pero en fin, dedican una parte de su crédito de cada carrera, lo dedican a eso porque saben que es un gran déficit. Yo creo que la lucha está de que todo el que llega a la universidad se haya convertido ya en un lector más o menos activo, no solo el bibliotecario, sino también el maestro y todos los demás. Y
Y es curioso porque los estudios de instalación que han hecho también desde el centro y otros sitios sobre la lectura en la universidad, muchas veces gente de carreras de ciencia que lee más que los de carreras de letras incluso. O sea que yo creo que el trabajo está por hacerlo antes de llegar aquí, pero para todos, sí. Bueno, yo creo que el lector y el usuario que nosotros que quisiéramos tener, eso es lo que tendríamos que ser primero nosotros, para acabar con eso. Y ya después, bueno, en paralelo también ir creciendo con las comunidades. Pero yo creo que eso que queremos para el otro, primero nosotros. Eso sí, creo que no podemos exigir algo que nosotros no tenemos. O no somos. Bueno, yo creo que lo que está dicho todo. Si a Roberto le dejamos. Muchas gracias. Muchísimas felicidades en la mesa, estuvo sumamente interesante y que de hecho tocan problemáticas que a todos nos atañen, que nos preocupan muchísimo. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta a la doctora Elsa Ramírez, ya que digo, todos tocaron temas apasionantes, sin embargo, a mí particularmente me llama mucho la atención la lectura en el medio digital. Con relación a tu investigación, Elsa, tengo entendido que la inicias, pero no sé si has identificado problemáticas concretas ya respecto sobre la lectura en el medio digital. Es decir, me llama de pronto la atención algo que se está mencionando con ya muchísima frecuencia. Por ejemplo, la generación Google. ¿Qué está sucediendo con esa generación? Y respecto, naturalmente, orientada a lectura. Bueno, la generación Google es lo que ahora también popularmente se conoce, lo que decía yo de nativos digitales, generación N, generación Y. El asunto es que ya ahorita la OSD, a través de su programa PISA, que es la que evalúa las competencias de lectura, matemáticas y ciencias, ya incluye este año la evaluación de la lectura electrónica. Pero no todos los países lo han aceptado, porque bien saben que sus jóvenes no dominan esa modalidad. Por ejemplo, México no acepta todavía ser evaluado en ese rubro. España sí, Chile sí. Eso significa que las escuelas están teniendo muchísima presión ahora para formar estas habilidades de la lectura y escritura, sobre todo la lectura electrónica. Pero en nuestro país todavía, a pesar de que vemos que los jóvenes pasan mucho tiempo, todavía esto es insuficiente. Es un ramo muy pequeño el que la domina, muy muy pequeño todavía. Creo que no llega ni al 5%, por lo mismo no puede ser evaluada. Pero estos organismos lo que hacen es meter políticas y presionar a los países para ir encaminando sus criterios, cosa que vale la pena ahorita también aprovechar, pensar si la biblioteca se va a someter sin crítica a estas políticas, o nosotros vamos a llevar la defensa de otras formas de lectura que no nada más son la utilitaria. Y para pues, cuestiones económicas, para decirlo en breve, sino defender también esa lectura que es para humanizar, para que sea una experiencia y que se desarrollen las facultades humanas, porque las estamos perdiendo. Entonces la biblioteca tendría también que tener ahí, tenemos que tener una voz. Por eso yo insisto que tenemos que revisar nuestra relación con la lectura, con los lectores, y conocer hacia dónde va, a qué quieren estos organismos, y no nada más someternos. Las escuelas parece que sí tienen toda esta presión porque nos están evaluando. Pero en México, como digo, apenas estamos iniciándonos. Pero hay que tener cuidado, porque esto cada vez va a ser una presión mayor. Muchas gracias. Yo quería añadir, porque en algún momento he captado la idea de que las bibliotecas públicas están como un poco, las bibliotecas están como que no pueden hacer nada
para acercarse a esas necesidades de los jóvenes, o se les escapa mucho, etcétera, ¿no? Yo simplemente quiero dar un dato acerca de que las bibliotecas están expectantes y sí que están haciendo cosas positivas. En este sentido, se ha hablado aquí mucho de tecnologías, pero también hay que hablar de géneros, es decir, las bibliotecas no solo tienen que estar alerta a las nuevas tecnologías, sino también a los géneros, a qué leen, ¿no? En este sentido, solo quiero decir que, por ejemplo, la Biblioteca Regional de Murcia, hay bastantes más bibliotecas, ha creado una biblioteca, como le llaman, ¿no? Porque están alerta a lo que los jóvenes demandan, etc. Los cómics eran como una literatura, etc., ¿no? Y sin embargo, tiene con datos de 2017, que eran los últimos 12.000 cómics. Entonces, quiero decir que sí, que las bibliotecas están trabajando para traer y estar al día de lo que se está haciendo. En Galicia, al menos tengo la idea de que hay un blog especializado por parte de un conjunto de bibliotecas en cómics, donde hay una gran participación por parte de los jóvenes. Quiero decir que si la biblioteca tiene recursos y el bibliotecario es bueno, tiene recursos para estar pendiente de qué interesa a los alumnos, a los jóvenes y atraerlos de alguna manera. Es decir, que yo quiero acabar diciendo que, bueno, siendo positiva. Bueno, yo creo que ya terminamos. Muchas gracias a todos por su asistencia y por supuesto a los participantes, porque creo que es un tema que ha creado polémica en base a esa sensibilidad, ¿no?, que tiene el tema de la lectura. Muchas gracias y hasta mañana. Bueno, a las dos. Dos años en Tarraco, lo que es ahora Tarragona, y desde allí pues estuvo pensando con sus generales cómo era la manera de someter a estos pueblos tan rebeldes. Se pensó que lo mejor era sitiarlos, pero claro, para sitiarlos tenían que tener los romanos campamentos estables en el norte donde mover las legiones. Entonces es ahí donde participan dos legiones romanas, que son luego los que van a venir aquí a fundar Mérida. Esas dos legiones eran la quinta Laudae y la décima Gémina. Consiguen por fin tomar una plaza fuerte en el norte, ese de Dantisco, que es el campamento de Lancia. Y unos años después cae todo ese norte, ¿no? Y es cuando entonces, a partir de ese momento, Augusto va a dividir la península ibérica, que la va a llamar Hispania, en tres provincias romanas. Una de ellas es la Tarraconense, capital Tarraco, otra de ellas es la Bética, capital Córdoba, y otra gran provincia es la Lusitania, capital de todo eso, esta ciudad, Augusta Emérita. Por eso ese nombre recuerda también ese pasado de cómo vienen aquí a fundar y quiénes son esos primeros habitantes, esos soldados que como premio los van a traer aquí, a esta ciudad que estaba a medio camino entre ese norte que se quería romanizar y el sur que ya existía y estaba romanizado desde hacía mucho tiempo. Y ese nombre recuerda todos estos acontecimientos. Se llama Augusta porque es el emperador Octavio Augusto quien decide que se funde, y Emérita, que viene del latín emeriti, que significa eso, soldado licenciado, soldado veterano, pero no porque sea mayor, sino porque ya ha hecho una gran hazaña y bueno, como premio lo han retirado de la vida militar, le han concedido unos grandes lotes de tierra, es un gran latifundista y viene aquí, a esta ciudad, que es una fundación ex novo, nueva totalmente. O sea que en este lugar, en la margen derecha del Guadiana, no existía ningún asentamiento previo anterior a los romanos. Estaba muy bien comunicada, tenía un gran río que pasaba por aquí, que es el Guadiana, tenía material para hacer obra, grandes tierras de cultivo, toda la vega del Guadiana, pero no había una población estable, y los romanos se fijan en ella y vienen acá. Es una ciudad que, ya digo, se funda completamente nueva, y entonces se va a proyectar como una gran ciudad, puesto que está pensado eso, que cuando estuviese todo romanizado, esto iba a ser la capital de esa importante provincia romana que era la Lusitania. Que en fin, como son de fuera, del otro lado del Atlántico, le cuento que la Lusitania era un extensísimo territorio que no solamente ocupaba lo que hoy es la provincia de Cáceres y Badajoz, no es Extremadura, sino era Salamanca, era Ávila, era Zamora y casi todo Portugal. Desde Coimbra hasta el Algarve, todo eso que les he dicho, era la Lusitania, y la capital de ese extenso territorio era Augusta Emérita. Bueno, pues que se proyecta como una gran ciudad, y por eso se la va a dotar de todo lo mejor de lo mejor que tiene la ciudad de Romana. Tiene todo, tiene los tres edificios de espectáculos públicos. Es una pena que el día es malo y, en fin, también las horas son pocas, ¿no? Pero tiene circo, tiene teatro y el anfiteatro. El teatro y el anfiteatro sí que lo vamos a ver. Tiene grandes áreas forales, nosotros vamos a visitar una de ellas. Tiene acueductos, tiene termas,
tiene pantanos, tiene todo lo que se imaginen, unas murallas también fantásticas que tuvo, lo que pasa es que los musulmanes la destruyeron, pero en fin, ya llegaremos allí. Y en fin, tiene también la suerte de tener un patrono o un mecenas excepcional, porque en ciudades de nueva creación era lo normal también, que el patrono de esta Augusta Emérita pues fue Marco Agripa, que en ese momento era una persona importantísima porque era el yerno del emperador de Octavio Augusto y era un gran general romano. O sea que encima tiene la suerte de estar esta ciudad vinculada a la familia imperial, que es el que va a financiar gran parte de la obra pública de aquí. Y bueno, ya digo, una ciudad importantísima durante todo el periodo romano, que no lo va a perder en la etapa visigoda, que son los siguientes que nos van a invadir aquí en la península ibérica, pero que ese protagonismo sí que lo va a perder con los musulmanes. Los musulmanes llegan en el 711, en el 713 están aquí, y se van a encontrar con una ciudad muy hispano-romana y también muy cristiana, porque los romanos eran paganos, pero ya saben, perseguían mucho a los cristianos, pero en un momento determinado, con un emperador romano, Constantino, todo el imperio se cristianiza. Anteriormente, pues hay muchas persecuciones contra esos cristianos, y aquí en Mérida precisamente se va a perseguir a los cristianos y va a morir durante esas persecuciones la que es la patrona de aquí, de esta ciudad, que es Santa Eulalia, una mártir cristiana que muere a la edad de 12 años en las famosas persecuciones del emperador Diocleciano. Y esto va a ser un foco cristiano muy importante, que eso tampoco podemos perderlo de vista. Entonces, claro, cuando llegan los musulmanes, ¿qué se encuentran? Pues con una ciudad hispanorromana y cristiana que se opone totalmente a esa nueva cultura y a esa civilización nueva. Y bueno, los choques fueron súper violentos y fuertísimos. Capitulan, pero bueno, una capitulación un poco extraña, porque la verdad es que la población siguió siendo muy hostil. En el siglo IX está ya el Emirato de Córdoba establecido, ha pasado 100 años desde que habían llegado y la ciudad es tan rebelde a Córdoba casi como al principio. Y entonces ya, pues en fin, la paciencia de los emires cordobeses, digamos que ya llega a su fin y empieza el saqueo y el expolio de esta ciudad por parte de estos señores. Primero Abderramán II y luego Muhammad. ¿Qué supone esos castigos? Pues una pérdida, bueno, de gente, de patrimonio, de todo, y que mucha gente termine abandonando y marchándose de aquí. De tal forma que, bueno, cuando se cae el califato de Córdoba y surgen los distintos reinos de Taifa, sí va a tener importancia el reino Taifa de Badajoz, pero Mérida ya ha entrado en un segundo plano y desde el punto de vista histórico ha perdido todo ese protagonismo que había tenido en la etapa romana y visigoda. Actualmente, Mérida ha recuperado esa capitalidad perdida, pero muy reciente, porque ya saben que Extremadura somos una autonomía desde el año 83, y Extremadura son dos provincias muy grandes, Cáceres y Badajoz, 41.602 kilómetros cuadrados, y el centro neurálgico, donde está la administración central, el presidente, las consejerías y todo eso, se decidió que fuese Mérida, por esa también situación geográfica tan centrada, digámoslo así, con respecto al mapa nuestro de extremeño, ¿no? Bueno, la ciudad ahora mismo es una ciudad que vive del sector servicio, porque son muchísimos los funcionarios que trabajan aquí, y es una ciudad que también vive de su riqueza arqueológica, porque ese patrimonio ha empezado a aflorar cuando ha empezado a crecer la ciudad, sobre todo a partir de los años 80. Aquí se protege totalmente el patrimonio, no se da un permiso de obra hasta que no haya un equipo arqueológico, controle, documente, en fin. Cuando son los restos muy importantes, se integran en las construcciones actuales, que cuando pasemos por el museo van a ver un ejemplo de esto. Y en fin, ese mimo con que se ha tratado también a la ciudad y a sus vestigios, pues ha hecho que la UNESCO la declarase ciudad patrimonio de la humanidad, y una de las grandes riquezas que tiene también la ciudad de Mérida es el turismo, y ahora ya sí que están dispuestos a salir a verla. Sí. Pues a ver, estamos ya en el interior del recinto arqueológico del teatro y el anfiteatro romano, ¿eh? El teatro romano es el edificio que tenemos enfrente nuestra, ¿eh? Y el anfiteatro es el otro edificio que está a la izquierda. En cualquier ciudad romana importante que se preciase por su poder y su influencia, tenía que tener los tres edificios de espectáculos públicos. Porque dentro de la política de los emperadores romanos, con ese imperio tan enorme que tenían, pues una manera de tener a la gente contenta y que no se les sublevase, era la frase esta famosa de Juvenal, ¿no? Pan y circo. Al pueblo hay que darle pan y circo. Y circo en el sentido amplio de la palabra, de espectáculo. Cualquier ciudad grande e importante tenía que tener esos tres recintos donde celebrar esos espectáculos. Y Mérida tiene, aparte del teatro y del anfiteatro, tiene el circo romano, que es el lugar donde corrían las cuadrigas. ¿Se acuerdan de la película de Ben-Hur? Porque vamos, esa la hemos visto todos. Pues ese es el lugar donde corrían los carros y demás. Y ese espacio, ese circo, también existe en la ciudad. Está fuera del recinto, de lo que es el perímetro amurallado de la ciudad romana.
porque Mérida se proyecta a lo grande, pero enseguida se rebosa y, en fin, los cálculos se quedan pequeños. Y el circo se construye al exterior, fuera del perímetro amurallado, pero en la misma zona que el teatro y el anfiteatro. En cambio, el teatro y el anfiteatro sí que están dentro de del perímetro amurallado. También por eso el estado de conservación de estos dos edificios es mucho mejor que el del circo, porque el circo ha sido, en fin, ha estado más desprovisto también de esa protección de la muralla. Y también un simple vistazo ahora mismo de estos dos edificios, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, el teatro conserva todo el graderío, por eso se le ve el graderío más alto, ¿eh? En cambio el anfiteatro se ve más achaparrado, más bajito, más bajo. Pero no es que fuese más bajo, es que el graderío superior le falta. Fíjense en las escaleras de acceso, y es que todo ese graderío fue saqueado y expoliado, ¿eh? Yo he dicho que los espectáculos era prioritario, por eso al pueblo hay que darle pan y circo. Entonces quienes subvencionaban estos espectáculos generalmente, y la mayor parte de las veces, era el emperador, que le daba dinero al gobernador de la provincia y organizaba juegos con bastante frecuencia. Pero también podía ocurrir que alguien importante dentro del ordo local, ¿no?, quería pues ganarse el favor de sus conciudadanos, y qué mejor manera que organizar juegos y espectáculos para que esos les votasen y les ascendieran un poco su carrera política. Luego, estos edificios funcionan continuamente y siempre son gratuitos, porque ya hemos visto que financiados por unos, financiados por otros, pero siempre los espectáculos gratuitos. Pero a la hora de colocarse en la grada, el graderío siempre se dispone de tres sectores. Está el graderío superior, la cavia summa, nosotros decimos gallinero, no sé, en España así, vaya. Graderío medio, más bajito, y graderío bajo, que ya son las mejores, ¿no? Exactamente. Entonces, cada cual, dependiendo de su estatus social, entra gratis, pero le toca ubicarse en un sitio y en otro. El teatro conserva todo el graderío hasta la cavia summa, hasta ese gallinero. Pero el anfiteatro, ese graderío superior, está desaparecido porque se expolió. ¿Por qué uno sí y uno no, estando tan próximos? Se podrán preguntar. Pues es por la manera de estar construido el edificio. Los teatros romanos son edificios que están pensados para que, una vez terminada su construcción, tengan muy buena acústica, a los actores se les pueda escuchar muy bien. Y entonces ellos, los romanos, que son muy buenos ingenieros, aprovechan siempre que hay colinas naturales para, en esa colina, vaciarla sobre la propia colina, hacer el escalonamiento de la grada, claro. Y consiguen ese espacio perfectamente cerrado, que es un eco ahí fantástico y una acústica necesaria para el espectáculo, claro. Y para seguir a los actores cuando están con sus tragedias o comedias, ¿no? Y en el anfiteatro, en cambio, les da igual que haya una colina, como que no, porque es un espectáculo de las luchas, de las fieras, los gladiadores, entonces más ruido que realmente que escuchar, ¿no? Entonces van levantando las gradas con rellenos artificiales, rellenan, levantan, hasta arriba del todo. Estos edificios van a estar funcionando en plena romanidad todo el tiempo que el Imperio Romano es pagano. Así, en el momento en que se cristianiza el Imperio, pues entonces ya empieza el clausurar estos edificios, porque sean símbolos de ese paganismo. Entonces, San Agustín en eso fue muy estricto. Él decía que el teatro fomentaba la promiscuidad, el anfiteatro la crueldad, ahí tenía toda la razón, y el circo la ansiedad, vaya, que sacaba lo peor del ser humano y que había que cerrarlo. Entonces, el saqueo y el expolio de estos edificios van a empezar en esa propia tardoantigüedad, en el Bajo Imperio. Los materiales más importantes, los mármoles, los bronces, las pinturas, todo eso es desmantelado y expoliado. Y una vez que se expolia y que se, en fin, se desmorona, se termina por caer, por hundir, y realmente la tierra va a cubrir todo el sector. ¿Ven el nivel de tierra que tienen ahí a mano derecha? Pero claro, por mucha tierra que se llegó a funcionar, no tapó por completo todo el graderío superior, que permaneció visible. En el teatro, como está sobre la colina natural, no se lo pudieron llevar, pero en el anfiteatro, al ser relleno, pues sí que fue desmontado. Va a utilizar mucho de cantera, ¿no? Hasta aquí unas ordenanzas municipales, se guardan en el archivo precisamente, que empieza ya una prohibición por parte de las autoridades locales de extraer piedra en los edificios antiguos, porque antes la gente venía a estos sitios y estaban, vamos, completamente expoliando todo, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo ahora en la parte posterior precisamente es una enorme zona ajardinada con soportales. Ven ahí que está esto restaurado, ¿no? Pero ven cómo estos mismos soportales y estas columnas se meten en el terraplén que yo les estaba indicando. Luego estamos visitando el Teatro Romano, una de las zonas más visitadas de la ciudad y demás, pero hay todavía muchos elementos aún por sacar a la luz y excavar. No está del todo excavado, ¿no?
es un espacio donde el agua está muy presente, ves las canalizaciones, enfrentadas a las columnas, y canalizaciones interiores también en lo que es el espacio propiamente del jardín. Y en un sitio muy destacado de este espacio hay esa habitación que estaría centrada con respecto a la estación principal del teatro. Ahora mismo se ve un poco lateral porque, ya digo, como todavía falta por excavar todo ese sector, se aprecia un poco a un lado. Pues en esa habitación, que hay una serie de hornacinas, se encontraron un conjunto escultórico que se conserva en el museo, donde se puede ver al emperador Octavio Augusto, una pieza magnífica, hecha en Italia con mármol de Carrara, o sea, aquí se han hecho los análisis, y dos togados que se han identificado como Tiberio y Druso, miembros de la familia imperial. Bueno, Tiberio fue el que sucedió a Augusto, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, todas esas piezas, junto con las inscripciones que se encuentran ahí, se ha interpretado como un aula sacra, un pequeño templo consagrado al culto imperial en este espacio. ¿Por qué ahí? Pues lo que decimos, ¿quiénes pagan generalmente estos espectáculos? La mayor parte de las veces el emperador. Entonces el emperador quiere aprovechar esa cantidad de gente que viene aquí por la gratuidad de los juegos para que todo el mundo venga y de una manera pública y, vamos, notoria, pues rinda culto ahí al emperador, que en cierta manera, bueno, es la adhesión al imperio, que es lo que simboliza precisamente el culto imperial. Y aquí en este primer término lo que estamos viendo es una calzada romana y una habitación rectangular, que todas esas cornisas no tienen nada que ver con la habitación, provienen de la decoración del frente centro del teatro, y están viendo ahí una canalización y una especie, pues eso, de pollete con orificios, que son las letrinas, o sea, en la zona de derecha están las letrinas. Bueno, y ahora vamos a ver el anfiteatro por el que vamos a pasar nosotros. Y desde aquí lo que pueden apreciar es la calzada, atraviesa el lienzo de muralla. Esta ciudad estaba amurallada, pero los musulmanes arrasaron el material ese, y con la muralla, con lo que estaba hecha la muralla romana, que sobre todo tenía un revestimiento de ciudades de granito fantástico, por el exterior, porque estaba viendo la cara interna, construyen la Alcazaba Árabe, que ahora cuando vayamos andando hasta la ciudad, pues mira, nos vamos a acercar también a ella y lo vamos a ver. Un recinto también magnífico, de otro periodo, que es un cuartel militar, para tener ahí una guarnición, puesto que esto era tan rebelde y tan hostil, en un punto también muy singular, que las alcazabas siempre, aquí, las que están documentadas, siempre están en sitios altos, dominando territorio y demás. Y esta está muy baja, porque está pegada al puente romano sobre el Guadiana. Quiero, para ellos, un enclave también fantástico y que tenían que tenerlo completamente dominado, porque era la salida hacia Córdoba y hacia Sevilla. Luego eso tenía que estar bajo su influencia, ¿no? Entonces la alcazaba la pegan allí. Pero bueno, están viendo eso. Como estos dos edificios están intramuros, y luego hay un pequeño portillo en la muralla, y llevaría la calzada al circo. Es que está el circo ahí atrás, o sea, que es que está cerca de la muralla, pero sí que está en la misma zona que el teatro y el anfiteatro. Bueno, pues sí, se visita. Ven, los accesos para la gradería superior. Bueno, ya nos vamos a ubicar. ¿Sí? Eso fue más bonito. Las puertas, eso es. Son las puertas. Esos son movimientos de otro. Todas las puertas que comunican la calle con la grada. Sabes que si bajas a cantar se oye divino. Y ya sabes. Ándale. ¿Te acuerdas de que queríamos cantar en el coche? Te persigo. Sí. Y yo le corro. Es que si no se me va la explicación. Realmente del espacio. Desde fuera es un edificio grande, impresionante. La obra pública romana siempre trata de apabullar, que eso va muy dentro de la filosofía romana. Ellos van ganando territorios, conquistando por la fuerza, y una vez que está la paz romana y pacificado, pues empiezan a levantar edificios de estos en ese periodo que, vamos, a la gente los quedaba completamente boquiabierto. O sea, que ese afán de apabullar se veía reflejada en la obra pública, siempre grandiosa y en el interior, pues apreciamos un anfiteatro igual que otros anfiteatros que hayan visto por ahí. Hombre, todo el mundo conoce el Coliseo, ¿no? Que era la planta elíptica como este, lo que pasa es que el Coliseo era la capital del imperio y esto es la capital de una provincia romana. Son mucho más pequeñitos, las cosas como son dentro de lo que cabe, ¿no?
Pero bueno, para que vean que quiero decir que sigue más o menos ese esquema, ¿no? Que hemos visto en otros anfiteatros, ¿no? Este es otro edificio, el teatro, el que está aquí dentro, ¿no? Está mucho mejor conservado porque ya digo que están apoyando sobre la colina para coger toda la grada interna, ¿eh? Que la están escalonando. Pero claro, le tienen que dar fachada a aquello, ¿no? Entonces lo que es, para reforzar esa fachada, que ellos van a optar aquí por una fachada toda de sillar de granito, pero no liso, sino con ese reborde, eso se llama granito almohadillado y es propio de la arquitectura augustea, ¿eh? Pero claro, lo tienen que pegar realmente allí, entonces lo que están es encofrando en cierta manera y reforzando la colina con cal y piedra, echada por capas, ¿ven? Distintas tongadas o distintas capas, se pueden contar incluso, ¿no? Y sobre eso apoyan luego después todo el sillar de granito, que es el que va haciendo realmente la fachada del edificio. Aquí sí que estamos viendo la estructura interna, que es el opus caementicium romano, el hormigón, ¿no? Y el revestimiento exterior, que son sillares, el opus quadratum, pero no liso, sino con el almohadillado. Aquí lo vemos muy bien, ¿no? Esa puerta está restaurada, pero sí que aquí todas las puertas, estos vomitorios que hablábamos, que sigue siendo valiendo el mismo nombre para ellos, pues también comunican distintos sectores de la grada con respecto a la calzada. Pero se ve completamente la bóveda, porque aquí se conserva mucho mejor todo esto, ¿no? De todas maneras, estas son entradas que van hacia arriba, hacia los asientos más altos, y estas van graderío medio. La siguiente va alto, la siguiente al medio. Solamente dos entradas en la parte más baja llevarían a la gente al graderío bajo. Siempre hay más puertas, evidentemente, que lleven a la gente al graderío medio o alto que a los graderíos más bajos, porque hay menos número de localidades y necesitan menos puertas. O sea, eso también es así de lógico, ¿no? Y ahora vamos a entrar por este vomitorio, que ya digo, tiene la bóveda fantástica y completa, y que desde aquí también podemos admirar esos dos elementos propios de la arquitectura romana, de los que los romanos fueron inventores, ¿no? Que fue el arco de medio punto y la bóveda de medio cañón. Pues nada, ahí lo tienen, con la clave. Detrás, ¿eh? Bueno, grandioso, pero más pequeño, ¿eh? Que el anfiteatro. De hecho, la capacidad de este edificio, como sí que se conservan todas las gradas de arriba, es 5.000 personas. O sea que el otro era 15 a 5, pues la verdad es que se nota una gran diferencia. Y ya en el interior, pues también lo mismo, volvemos a ver y a distinguir perfectamente esas partes propias y características de todos los teatros romanos, ¿no? El público se sentaba aquí en este graderío, dependiendo de su estatus social, pues en fin, se iba o arriba del todo, si era un esclavo o no tenía muchos medios, se quedaba aquí en graderío medio, o mira, ya tenía más influencia y podía llegar hasta más abajo. Pues Extremadura, cuando yo estudiaba no había arqueología aquí en Extremadura. Ahora ya. Ahora ya. Sí. En Cáceres, precisamente. Pero a mí me tocó irme a estudiar a Sevilla. Qué bien. Bueno, este es un museo un poco también peculiar porque las piezas que alberga este museo todas proceden de Mérida, o sea que todo lo que hay aquí es única y exclusivamente de Mérida, que a lo mejor otros museos tan grandes ven piezas de otros lugares y de distintos sitios. Bueno, pues esto solamente es de aquí. La colección permanente, que es lo que ya estamos viendo en la nave que tenemos enfrente a nosotros, ya digo, es toda de aquí de Mérida. Mérida también, por lo que hemos estado viendo y por lo que yo les he ido contando, ya ven que es un yacimiento arqueológico que sigue siendo un yacimiento arqueológico vivo. Aquí cada vez que se va a hacer una intervención en el subsuelo, aparecen restos arqueológicos que hay que recuperar, que hay que rescatar, y sobre todo los edificios muchas veces hay que integrar en las nuevas construcciones. Cuando se decidió que
Mérida tenía un museo, pero era un museo pequeñito y se había quedado pequeño, ¿no? Y en fin, había que ampliar las instalaciones y se decidió, pues eso, construir un gran contenedor para todas las piezas arqueológicas que tenía la ciudad. Entonces, se decidió embargar el proyecto a un arquitecto muy importante que ahora es el que ha hecho toda la reforma del Museo del Prado, que es Rafael Moneo. Entonces, es el encargado de hacer este proyecto. Rafael Moneo, la idea era hacer el museo lo más cerca posible al teatro y el anfiteatro. ¿Por qué? Porque el teatro y el anfiteatro son los lugares más visitados de la ciudad. Y el museo del ministerio iba a ser cargo de la obra, pero también quería rentabilizar aquello, o sea, que por lo menos tuviese muchos visitantes. Y entonces, eso sí, en el momento de que se pusieran a excavar aquí para buscar la cimentación, iban a aparecer un montón de restos arqueológicos que, debido a la enorme extensión del edificio, hubo que integrar. Ya están viendo ahí cómo están integrando, no les queda otra. Y eso sí, también lo que hace Moneo es una construcción que se inspira mucho en la arquitectura romana, ¿eh? Si alguien ha estado, pues eso, en Pompeya, en Murcia Antica, ha visto también Ciudad Romana, ve que es mucho el ladrillo, la forma de los arcos. Es una arquitectura del siglo XX, porque este museo se inauguró en 1986, pero inspirado sobre todo en edificios romanos, muy, muy romanos. Tiene dos partes, por así decirlo, el edificio. Está la parte administrativa, con donde están los servicios propios del museo, y luego la otra parte que tenemos aquí es la parte expositiva, donde está la colección permanente del museo. Y para acceder a una ni otra, pues se pasa por una galería aérea que ya, como va acristalada, nos está permitiendo ver parte de los restos arqueológicos que se integraron una vez que el edificio pues, se terminó, la excavación se realizó por completo. También indicarles una cuestión. El museo es muy grande, entonces vamos a tener que ir todo junto, vamos a hacer una selección de piezas, porque tiene pesquisos, tiene conocimiento. Y lo que sí hay un orden en cuanto a colocación de las piezas. Todo lo que se ve en la nave principal, en la planta baja, pues son obras monumentales, porque todo es lo que se ha excavado y ha salido sobre el edificio público. Todo lo público romano se expone en la parte de abajo. Todo lo que son materiales provenientes de los foros, de un centro respectivo, del teatro, del anfiteatro, del circo, de las zonas de necrópolis, todo eso está abajo. Y luego hay dos pisos más arriba donde ya se expone el mundo privado, lo cotidiano, los objetos personales y demás. Ese es el orden que tiene el museo. Recomendaciones, pues a ver, fotografías, sí se pueden hacer fotos, lo que no se permite es que salte el flash, porque si no los vigilantes de sala van a venir corriendo a llamarnos la atención. Y luego, evidentemente, como estamos en un museo donde todas las piezas son originales, pues no se permite para nada, por muchas ganas que a veces nos dejen tocar las piezas. El arquitecto tiene muy presente esos espacios romanos que yo he dicho que son apabullantes. Yo he dicho también a lo grande. ¿Y qué hace Moneo para que también la gente que entra por su edificio se mueve realmente? Sí. Compare eso. Pues se trae una columna de un templo romano y la pone aquí, en la mitad de la nave principal. Pero una columna en un templo romano nunca va sobre el suelo, va sobre un podio de unos 2 metros, por ahí, eso como mínimo, ¿no? ¿Y va el capitel ahí solo? No, va todo el entablamento con arquitrabe, friso, cornisa y luego el frontón. O sea que si añadimos todos los elementos que hay que añadir para que esté el templo completo, es el doble del tamaño de la nave principal del museo, para que se den cuenta la obra pública romana, lo grande que era, comparada con un edificio público contemporáneo, porque este es un edificio que se inauguró en el 86, o sea, para que se den cuenta realmente. Y este conjunto escultórico es el que hemos visto en el teatro, pero son las piezas originales, ¿se acuerdan? Estas son las señoras Ceres, allí sentada en la Barbarregia. Y luego el personaje militar, Plutón, y esa otra divinidad, Proserpina. ¿Eh? Y ahora vamos a ver las pinturas originales que decoraban la barandilla esta del anfiteatro, que están allí. Thank you.
Los mosaicos eran los suelos de las grandes casas señoriales, de las grandes domus, ¿no? Romanas. Son los suelos de las casas. Los pisos. Los pisos. Lo que pasa es que para que se vean mejor, pues están ahí, ¿no? Pero eran construidos. Bueno, pero mucho. Escultores vinculados a la casa imperial. Entonces se ve una calidad magnífica, no solamente de por el mármol, sino por la propia calidad artística de la obra. Se nota, ¿no? Dentro de la misma época, empiezan los Julio Claudios, el siglo primero, el mismo tipo de peinado y tal, pero en fin, una diferencia abismal, ¿no? Venga, vamos a seguir. Y hemos estado en ese portillo que comunicaba esa calzada con el circo. El circo estaba a las afueras, ¿lo ves? Aquí el circo. Ahí corrían los carros, sí. 7 vueltas por la pista. ¿Dónde corría Ben Hur? Exactamente, por ahí corría, por la pista esa que está dividida en dos espacios. Y ven el tamaño entre el anfiteatro y el teatro y el circo, pues evidentemente el circo era monumental. La capacidad del circo romano de Mérida son de 30.000, no estuvieron ahí. La ciudad, campamento romano, porque al ser de nueva ciudad, es novo, se construye lineal completamente con dos ejes principales, el cardo máximo, que es norte-sur, y el de Cumanus, este-oeste. Cumanus, la prolongación del puente romano sobre el Guadiana, es la prolongación del de Cumanus por este lado, y luego hay esa vía tan importante que pasaba por delante del circo. El agua no podía faltar en una ciudad romana, ellos se colocan en la margen derecha del Guadiana, que es el Guadiana, la abraza a la ciudad, otro río que pasa por el otro lado, que es un afluente del Guadiana, que es el río Albarregas, está por allí. Y luego traían agua de pantanos, por eso los acueductos. Y estas zonas centrales en la ciudad son los foros, las plazas públicas, donde están los edificios más importantes, religiosos, políticos, administrativos, las zonas comerciales, estaban cerradas al tráfico rodado, eran peatonales, ¿Ya desde entonces? Imagínate, tenía capacidad para 30.000 gente. Sí, sí, está como la película. Todo pintado, que era lo que estamos viendo. Hay otro patio allí, hay otro patio hacia el otro lado, y ahí estoy viendo las columnas de fondo, que aquí hay varias viviendas, varias casas. ¿Cómo se calentaban? ¿Que se calentaban? ¿Cómo se calentaban? Así tenía mucho chimenea. Luego desde la prehistoria. Se subían los caballos. Se vieron obligadas a hacerse al exterior, pegaditas a la muralla, pero fuera. Cuando llegan las invasiones, que empiezan en el tercero, ya el imperio se está medio resquebrajando y ya algunos empiezan a hacer incursiones por aquí, porque los visigodos fueron los que se quedaron así, pero anteriormente estuvieron los suevos, los vándalos y los arándanos. Pues entonces estas zonas de extramuros dejan de estar habitables y la gente o se va al interior o se va al campo, a esas grandes fincas y demás, que allí era más difícil que los atacase. Entonces, este espacio, que en el siglo II había sido zona residencial de vivienda, es ocupado por una zona de necrópolis. Entonces, aquí estamos
viendo, un estanque también, así que un mismo espacio tiene distintos usos. Y el fondo del todo es el almacén del museo, que se ve en la pared, pero si ya no se puede. Los almacenes de piezas grandes.